Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Dead Space 3. Domingo Dominguete, a gozarlas con Jesusete. Me ha gustado de las rimas, tíos. Muy buenas Dante, muy buenas Merian, muy buenas Jesusete. ¿Qué pasa, tío? Ya veo que ya empieza a entrar la gente rápido, digo, bueno, pues no les hago esperar mucho y le damos caña ya. Posiblemente por eso Jesusete esté esperando ahí en las sombras y todavía no se haya enterado de que ya estamos con el directo, ya con voz y todo. Me he enterado, no, que estaba con esto muteado. Ok. Le he dado caña. Como ya somos 6 ya. Por eso te lo digo. Está bien, ha sido alegría empezar ahí con gente alborotando por ahí por el chat. Acabaste de mí, viejo sabroso. ¿Dónde has leído eso? Ah, mira, me acaba de saltar. Siempre me dice lo mismo, Axel. Cabrón. Es como el vino. Oye, calla, que todavía tengo un tirón. Pasa que últimamente no duermo una mierda y tengo unas ojeras, chaval. Pero uno y corto. No, todavía tengo tirón, cabrón. Ya me dirás tú a mí cómo vas a estar con 40 tacos, campeón. Que se dice pronto, ¿eh? Pues hecho mierda estarás. Y con el chiquito pidiéndote para por fin dándote una guerra que flipas. O sea, ¿con 10 años? Buah, no quiero ni pensarlo, tú. Hoy en día ya los niños, uno ya con 10 años. En el 2030, tú. Hostias. Viva el vino, dicen por ahí. Tengo vino yo por ahí. Tengo que un día triscarme una botella de esas buenas. Tengo unas botellas de vino curiosas. Valori, tengo que hacer munición, sí o sí. Pues vámonos, para atrás. Es que me quedan 28 para allá. Espera, para disparar. ¿Qué tienes, 28? Hostia, y yo 7. Venga, vamos. Te iba a dar de mis balas, pero casi mejor fabricamos. O sea, 20, a ver, yo me entiendo. 28 tiros para pegar con la escopeta. 22 y 8 tengo. 30. No, 22, porque es verdad que va compartido, incluso para la secundaria. Pues sí, tío, era por aquí, ¿no? No, es el lado contrario, joder. Me has hecho caso, R. ¿Dónde era? Es por esa puerta. Hay que volver para atrás. Aquí está la maquinita. Yo es que o creo munición o me veo escupiendo, vamos. Yo no bebo alcohol, ¿eh? Lo que pasa es que alguna vez me puedo dar un gustazo y me lo doy, pero con vino bueno y cosas así. Vale. Ah, chatarra. Se compra con chatarra, vale. Pues he comprado 15 cargadores. 5 por 5, bueno, por 5, 3. 15, a ver cuánto es eso. Fábrica de objeto. 52, 19. Pues voy a hacer más. Voy a hacer más. Hasta 25 o así. Tranquilamente, ¿eh? Vale, 100, ¿no? Me he hecho 20. Vale, llevo por 40, ¿eso está bien? 72 llevo yo. A ver, cuánto, espérate. Que yo quiero la escopeta ahora mismo, por ejemplo. Bueno, ahora creo que sí. Los robots, por cierto. Sí. ¿Por dónde hemos venido? Por aquí. Por el ascensor. Por el camino voy soltando. Ahí me regaló un compañero de trabajo una botella de vino que tenía. Bueno, tenía su hermano un montón de vino de ese. Porque era proveedor de. Para bares, historias y todo eso. Y me dio una botella de vino que cuesta unos 120 euros, ¿eh? Por ahí la tengo, que me la tengo que triscar un día de estos, una ocasión especial ahí. 120 euros, vamos, yo la vendo. La vendo. Y tengo otro par de ellas que son buenas. Tengo un Jerez por ahí curioso y otro tinto así que no está mal. ¡Tía! Mira cómo corre el cabrón, ¿eh? ¡Hostia! Que tenía uno por la espalda. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Está pegado! Me ha pegado. Lo pone que creo del aire. Hijos de la gran. Valientes. Marco el culo.
Como dicen en México, a la chingada. Ah, qué cosas. Se me ha caído. Se me ha caído. Flipa, ¿eh? Lleva algo muy poco de vodka, dice por ahí un culín. Un zumo de naranja con vodka se está tomando el cabrón. Si el vodka es bueno, con zumo de naranja natural es rico. Pues yo empecé bebiendo con 17 años vodka con limón. Pero me pillé. Yo es que no empecé a beber una cosa en concreto. Yo me bebía solo agua a los floreros. Me puse tan malo, tan malo, tan malo como con mis colegas, que me tiré años que no podía oler ni la Fanta de limón. Ah, yo me agarré una castaña tan gorda anís que me bebí una botella de anís yo solo. O sea, son malísimos. Y me levanté con una castaña, me levanté con un mareo de la hostia. Una resaca, chaval, me caí de, caí de bruces al suelo según me levanté de la cama al día siguiente. Y dije, no vuelvo a beber anís. La semana siguiente estaba bebiendo anís otra vez. Yo nunca lo he hecho, pero me han dicho una resaca de anís malísima, ¿eh? Pues malísima, malísima, que me levanté y dije, ah, pues no estoy tan mal. Y según pisé el suelo para ir al baño a echar una meada, me caí de morros del mareo que me dio. Besé el suelo. Besé el suelo. Por aquí no. ¿Qué pasa? Ah, la cinética, que hay que subir la mierda esta. Hay que quitar. Quita la cosa. Claro. Sol y sombra. Me gustaba a mí. Me decían, bebes como los paisanos. No me joda eso de viejo, tío. Se pone yo los bares a los viejos. Bueno, tío. Hombre, claro, sí. De viejo sí lo que quieras, pero está bueno. Para menos de sí, para ponértelo a ti. La de torsión. Dale ahí. La próxima la compro yo. ¿Sabes? Sí, que te estira menos. ¿Cómo era? Joder, pero primero tienes que meter la llave y luego girarla. No se ha apretado, tú. ¿El día que la abra la primera? Ya, ok. Guau, guau. Módulo de explosión. Para arma explosiva. Eso va a ser. ¿No hay más? Estamos consiguiendo las piezas, ¿no? El otro día mi amigo Benito se alegró mucho por el saludo. Me alegro, me alegro, me alegro. Qué desgracia de muchachos, ¿eh? Cómo nos chulean. Yo controlo un lado y todo el otro. Explotan de dos en dos, ¿eh? Mejor. ¿Lo lleva bien? Bueno, me están empezando a superar un poco. ¡Ya, Valori! Que los tenemos. Dos. A recolectar. Ya en el final, que ya mal empezaba, ¿eh? Sí, sí, es que llega un momento en que como son más rápidos que tú y tienes que recargar en algún momento, te ves jodido. La cosa sería haber cambiado de arma. Ya, somos ya, un pelín bestias. Yo también soy un poco apretado. Esto va a ser un bombazo, perdona, hacer la Coca-Cola que se me ha subido a la cabeza. Venga, bajamos, ¿no? Claro, la botella de anís del mono se utilizaba por aquí, ¿vale? Para hacer con la cucharilla, para hacer música y toda la leche. Era el alma de la fiesta cuando ya estabas cocido como un perro. Doctor Earl Serrano, informe de estado. Es bien sabido que en la superficie de todas las efigies hay glifos grabados. Nadie sabe bien qué significan, pero constituyen un idioma distintivo atribuido a sus creadores. Sin embargo, nuestros equipos de excavación dicen haber descubierto una nueva serie de glifos. Una nueva serie de glifos en las estructuras halladas bajo la capa de hielo del planeta. He ordenado mandar varios artefactos para su inspección. Si es lo que yo creo, podría cambiarlo todo. Sabéis lo que son los glifos, ¿no? No hace falta que os explique esas cosas. Soy gente muy culta. Bueno, pues... ahora mismo hay que organizar esto para que pase. Hay que girar.
esta rueda, una. Luego habría que darle. No pasa y entonces vuelve para atrás, ¿no? Entonces hay que hacer. Hay que hacer el puzzle este. Hay que girando poner las cosas todas. Estas. Hay que poner la reja. Vale. Tienen que estar todas en cero. En cero. Eso está en cero. Falta esta. ¿Tú crees? Sí, sí, mira. ¿Ves que no pasa? No, pero en cero todas, ¿no? Sí. Si no, lo único, que pase? Hay que andar turnando esto. De alguna forma, para que. Ea. Esas no, estarían. Ahora voy a girar estas dos. Espera, 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 que sé lo que me hago. A ver. Una a la otra. Ah, mira. Míralo. Lo tengo. Mira, están todas más o menos alineadas. Ay, qué hijos de. Casi. La tendré que pasar toda del tirón, sí. Claro. Casi lo tenía, pero no lo tengo. Si quieres, vete probando tú, que no hay problema. Es que yo creo que esto va a ser un poco con la coña, ¿no? Es ir. ¡Ah, no! Creo que ya has hecho. ¿Cómo para girarlo? Vale. Vale. Uy, falta M. Hostia. Uy, Ya está. Ahora. Ahora. ¿Dónde era? Dale. En escaneando, si lo has dado tres veces. Lo trinco. Vale. ¿Ves dónde hay que meterlo, no? Vaya. Vaya para el fondo. Agáchate, Manoli. Bueno, pues no sé si tenemos todas. Otro trozo en camino. Bueno, debe quedar uno o dos. Estos trozos, ¿seguro que se trata de Rosetta? Solo hay un modo de averiguarlo. Creo que ya llevamos la mitad. Vale, falta la mitad. Claro, porque aquí la llave de momento no está. Ah, sí. Claro, pero no se va por ahí. Guardando. A ver, cuidado. Ay, la hostia. Como lo sabía. Me di cuenta tarde. La efigie original, la efigie negra hallada en la tierra, es anterior a la humanidad. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué he disparado? Porque me he equivocado. Estaba soltando el robot, o iba a soltar el robot. Y desarrolla organismos biológicos que evolucionan con el tiempo hacia un propósito superior. ¿Ves a dónde quiero llegar? Ahí dentro. Nos están mandando para allá, ¿eh? Métete aquí. Que vamos a. Los quemamos. Y así nos dejamos de hostias, vale. Fallo de activación. Vuelva a abrir la válvula de suministro de gas. No podemos todavía, ¿no? No. Nos va a tocar. Cuidado, que ahí había uno. Esa es la válvula de gas. ¿Ahora? Se está quemando igualmente, pero vamos. Vamos a meternos por si acaso. ¿Ahora sí? Mira cómo chillan. Ya que con el sonidito. Anis Gamer y Ubrique Power nos está llamando, ¿eh? Aquí el desgraciado. Tenemos cosas tochas por aquí. Les da tiempo a los robots a hacer las cosas rápido, ¿eh? Mola. Pues voy a pillar una de tungsteno. Ah, pues cuesta poco tungsteno hacer una llave. Pensé que costaba más, ¿eh? Por eso no lo hacía, ¿no? Claro, digo, joder. Oh, sí.
Y aquí daño. Pero tengo el daño al máximo ya. En todo. Vamos a ver. Vamos a hacer más daño aquí. Daño 2, cargador 1. Bueno, algo es algo. Yo ya estoy. ¡Hostia! Merienda de negros, nunca mejor dicho. ¡Suelta, Jesús! ¡Te ha comido! Me ha comido, me ha comido. Directamente, ¿eh? Y con la vida y todo, ¿eh? Con la vida. Serious Sam 3 o 4. Me gusta ver a la gente sufrir en ese juego. Ah, lo probamos Jesús y yo, tío. No, no nos gustó nada. ¿Cuál? Serious Sam. Vos, nada. Espera, que dejo el robot. Y mira, ¿no?, que he jugado a shooter, ¿eh? Pero no me vamos, gustó, no me gustó. No me es gustó muy de nada. La vieja escuela. Ya sabes, congélalos y desbordan. Y échate más para atrás porque van a saltar por aquí arriba. Si ves qué tal. En cuanto matemos algo. Lo sabía. Me cago en, tío. Me comen. Esta vez me van a comer a mí. No puede ser, tío. Yo he muerto detrás, ¿eh? Hay que salir del hueco ese. Nos tenemos que mover. Sí, sí, sí. Hay que moverse. Hay que salir, ya. Hay que salir. Hay que echarle pelotas. Vamos a ver cómo ando de botiquines. No voy allá. Cobas. Pues ahí intentando. ¡Hostia! Me comen. Es que me comen estos bichos, hijos de perra, ¿eh? Hay que ir corriendo mucho. ¡Hostia, lo que tienes ahí detrás! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Me cago en 10! ¡Cabrones! ¡Dios, se me ha subido el sonido o algo, tío! ¡Dios, me estoy quedando sordo! Mierda. Mierda. Me voy a morir. O me lo quitas en fin. Está justo. Es que te matan encima. Entero, ¿eh? Justo, te lo quitas encima. Madre, 1600 FPS, tío, que esto se vuelve loco, ¿eh? Mientras no se queme la tarjeta gráfica. Voy a empezar a tirar las bombas estas, ¿eh? Con cuidado. Sígueme, Marley. Toma tu culo. Hostia, me matan. Me están dando la de... ¡Vame! Cago en la puta. Demoliciones. Bueno, manda un logro. Me matan. ¡Uy, sigo vivo! ¡Me matan!
No, tío, me han vuelto a coger, Manoli. Estaba cubriendo. Ya está. Soltado. No. Pero si le he tirado la bomba. No, tío, me ha arrancado la cabeza. Dios, qué cabrones son. Le había tirado esta parte, ¿eh? Ojo, cuidadito, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa. Dime. Cuando empecemos, vamos a matar primero al que aparece por la izquierda, que es el más fuerte. Muy buena, Jesús. Venga, va. Vale. Voy a tirar un bombazo, para allá. Ya está muerto. Guay. Encesté bien, ¿eh? Corre de frente, corre de frente. Guay. Hostia. Tira para atrás, tira para atrás. Hay que salir de aquí, ¿eh? No, tío, no. No dispares la bomba que morimos todos, ¿eh? Muévete, muévete, mierda, muévete. Mierda, mierda, mierda. Nah, ya se ha muerto. ¡Cúrate! Es que son dos cabrones. ¡Dios! Como se me suba. ¡En tu espalda! ¡Uy! ¡Dios! ¡Toma por culo! ¿Pero cuántos hay? No, suéltame, tío. Suéltame. ¡Guau, tío! Cuidado. Por favor. ¡Uy, Dios! ¿Ya está? ¡Uy, ya está! ¡Su puta madre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero qué matanza, no! Doctor L. Serrano, informe de estado. Parece que los especímenes comparten características sorprendentes. Ha sido duro esto, ¿eh? ¡Uf! Ahora sí veo yo lo difícil, ¿eh? Es de lo más peregrino para un desierto general. A menos que no siempre haya... Que coges los matados esto, que van, como... No, es que además ahora son resistentes, ¿eh? Hay que meter ahí la pieza. ¿Dónde está la pieza? Aquí arriba. Míralo. ¿La has cogido? Sí. La tengo. ¡Vaya tela! Atenta, Eli. Ah, lo veo. Qué chungo, venga, chaval. Pone que hay que volver. ¿En serio? Espera, a ver. ¿Hay algo por aquí? Pues pone que hay que volver. ¿Dónde había que meterse? Pone que por aquí, ¿eh? Nos hemos dejado una puerta. Ah, sí, que la han abierto ya. Pues estaba cerrada, ¿eh? Ah, claro, hasta que no metes el bicho, no te deja pasar a paleontología. Que es donde... ¡Balón en tu izquierda! ¡Me cago en Dios! ¡Quita, quita! ¡Voy! Tiene cargando, tío, de verdad. ¡Qué momento! ¡Por culo! Queda uno, aquí. ¿Eh? ¡Ay! Intensidad, ¿eh? Que no muere el bicho, tú. Ya sí, ¿no? ¡Oh! Qué momento yo puedo ponerme a recargar. Bueno, tire un bombazo. Los gordos esos son nuevos, ¿no? Sí. Son nuevos. Salen en el 1 también, un poco diferentes. Me gusta más el diseño del 1, pero bueno. Naves de es para allá. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, Dios! ¡Que no te vean!
Aquí habrá algo escondido fijo, ¿eh? Eso espero, vamos a llegar. Madre mía, tú. Hostia, pero... Esto es mucho, ¿no? Pues nada. Porque sería saltar para allá. Y no lo veo. Aquí ya hemos estado. Claro, es lo típico, que haces un poco ahí, te metes por el lugar que no es y sueles conseguir algo, pero esto es muy abierto, ¿eh? ¿Y aquí? Yo creo que tú me curaba un poco, ¿eh? Porque sale un par de bichos de estos gordos y... Veo caja. Había cajas, bueno, por lo menos había algo. Hombre, algo es algo. Ah, es por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que se ve una mierda. ¡Dios mío! Me encanta lo de las bombas, ¿eh? Ya te veo. Le pillo el rollo. Por arriba. No sé si lo caro coge las dos cajitas de guarra, ¿eh? Pues un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí. Ha merecido un poco la pena. A ver, ahora... Porque todavía estoy esperando que salte alguno, ¿eh? Eso se ha movido. Cabrones. Como esto se levante. Al siguiente sector. Oigo gente y bichos. Oye, ¿y lo ve? Lleva sí, Nintendo, lo he visto, tío. Lo he visto correr, ¿eh? Lleva Nintendo, ¿no? Sí. Siempre hay algo peor que Isaac Clarke. Estos son muy rápidos, ¿eh? Si no lo frenas, chaval, corre como Flash. ¡Hostia! A tomar por culo. Creo que sale uno ahí como para engañar un poco y luego de repente salen otras dos y otras dos. Es que vale como las hormigas, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Unauthorized personnel. Will be court martialed. Vale. ¿Dónde estamos? En el mismo sitio. ¿Y este muñeco, Maloney? Maldito. ¿Habrán venido los robots? Yo creo que alguno. Mierda. ¿Ve el muñeco? Míralo. ¿Ese muñeco? ¿Qué pasa? Ah, que salgo, lo ve. Ya decía yo. ¡Uy, Dios! ¿Estás bien? Sí. Pero hay algo que tengo que comprobar. Eso es el poder de la efigia. De la efigie. Es el. Oh, primero vas. ¡Ah, misión opcional! Guay. Es la influencia de la efigie, que acaba volviendo un poquito loquita a la gente. Un robot de vuelta, bueno, faltan dos. Pero algo es algo. Tungsteno ahí. Voy a hacer balucas, ¿eh? Joder, aquí las balas ahora vuelan, ¿eh? Pua. He hecho aquí balas, pero para aburrir. Pero para aburrir he hecho balas. Si vendo esto, ¿qué me da? Transductores. Va, me hacían falta transductores, así que ni tan mal. Voy a dejar eso en el almacén. Y, joder, botiquines. Si es que creo que tengo 30 o 40 botiquines guardados.
Voy a... No se lo vende. Yo cuando eso voy. Cuando veo que tengo mucho, vendo todo. Igual no es tan mala idea. Mejora de arma, un momento. Hostia, que se me ha quitado toda la... Acaba de llegar otro robot. Tengo que poner bien el... ¿Lo has desconfigurado o algo? ¿Le has quitado un módulo? No, que he quitado el subfusil ese, que no vale para nada, y me he vuelto a poner aquella avante. Ok. Pues cuando salgas del banco te vuelves a meter rápido, que hay dos robots que te van a dar cositas. No, ya me han llegado antes. ¿Sí? Ah, lo de los trajes. Voy a ver si mientras lo mejoro. Vamos a mejorar el de Rey. Dime que sí, cariño. Esto estaba ya al máximo. Ah, sí, lo hice. Pues me queda una de blindaje, ¿no? Una de blindaje me queda nada más. Me faltan semiconductores, pero a dolor. Me quedan casi... Pues 427 me hacen falta. Recarga. Y esto está al tope casi, ¿no? Daño. Daño de la cinética, que puede venir bien, ¿eh? Pero claro, pide un poquito de todo. 20% más de daño por empalamiento cinético. ¿Qué os parece? Pues sí, qué hostias. Alto. No sé ni qué ponerle a esto. ¿Qué estás cambiando por ahí? Ahora sí mismo, voy. ¿Has cambiado el módulo debajo de...? Creo que sí, no sé ni lo que he hecho. He cambiado el arma, el módulo y... Hay cosas para lanzallamas, hay cosas explosivas, hay cositas así. Si no me equivoco, creo que llevo el lanzallamas ahora. Sí, lo estoy viendo. Llevas un depósito. Ese era tochísimo, me parece, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco es el arma más rápida del mundo, que recuerde. Núcleo de corte. Hostia, eso está bien. Por aquí... ¿Qué habría? Voy a consultar una cosa sobre las misiones. Geología 01. Misiones opcionales. ¡Dios! Se acaba de volar uno la cabeza. ¡Él solo! Hay cuatro misiones opcionales. Se acaba de suicidar ese tío con la escopeta. Una. Dos. Cuatro misiones opcionales, ¿eh? ¡Ojo! Para hacer cuatro. Sí, hay cuatro opcionales. Estoy consultando para dónde son las cuatro. Y ninguna es para acá. No, ninguna es para acá. Pero bueno, aquí... Tío se acaba de suicidar. Aquí habrá algo. Un tío que se ha suicidado. Algún bicho que saldrá ahora. Mira, mira con zoom máximo. De aquí va a salir algo, ¿eh? Pues parece que no.
era solo para coger cosas y que no nos cogieran a nosotros. Bueno, ¿para dónde es? Pues para la secundaria es por detrás. Por aquí. Para la principal, para adelante. Claro, las secundarias son por el ascensor. No, otra vez no. Dylan, si ves algo que no está ahí, dímelo, ¿de acuerdo? Carver. Dylan. Carver. Dylan. Hay cositas aquí, ¿eh? Aquí no habíamos estado. Ojo, sí que tardas en tirar los robots, ¿eh? Lo primero que haces. A ver, sería por aquí, por esa puerta. Una de las secundarias. Y quedarían tres más. La primera por esa puerta. Está pensando esto, pero no... Ni para adelante ni para atrás, ¿eh? A veces en casquilla, ¿eh? Venga, ya está. Yo creo, ¿no? Madre. Ahora se abre. Jugar de fiste. Me sentía mal la noche aquella, mira que lo dijiste. Si yo cuando aviso por algo, macho. Subí la ventana. Misión opcional, contención de la efigie. Oh. Uy, que airecito más rico me entra ahora. Uy, uy, uy. Es que ¿oye? Salen así sin avisar, ¿eh? ¿Y a unas velocidades? Hay que ponerle cascabel. ¡Oso! ¿Qué es? Esto gira y nos lleva para allá. Pero lo que estoy oyendo... Malo, ¿eh? Huele feo, ¿eh? Mira cómo se ríe. Un poco enfermo, ¿no? Y esa es la grabación, básicamente. A ver qué diga, vamos a jugar a un juego. Bueno, que empiece el baile. Ahora nos cierran. Salado, ¿eh? Uf, por poquito, ¿eh? Pero cuánto aguanta el tío este. La madre que los parió. Nos estamos metiendo aquí en la cueva del lobo, ¿eh? Pero hemos bueno, hecho buena dupla, todos los caballos ya tienen comida en casa. Hemos hecho buena dupla, ¿eh? Sí, sí. Esta vez nos ha salido bien. Parecíamos dos policías reverde. Recordando esos viejos tiempos, ¿eh? Como ya estás con el cine ahí... Hostia, que se ha ido... la época... Pues, el año pasado, ¿no? Se ha ido ¡uy! La 3. Por la espalda.
¿Te has vuelto loco o qué? ¡Ay, Dios! ¿Que tu personaje está mongolao? ¿O... ¿Que me están atacando bichos? Pues yo no veo. ¡Oh, no! ¡Que voy a morir! Pero yo no veo nada. ¿Me he matado? Yo no veía nada, te veía como si te doliera la cabeza y te estabas haciendo así. Porque vivo como una pesadilla, veo como, como si... Y tienes que sobrevivir a la pesadilla mientras me tengo que follar yo a los bichos solo. Qué guay. Ah, pero tú matas bichos y yo también. Claro que estaba matando bichos, pues unos cuantos. Y además, lo cojonudo de los negros esos que son ultra resistentes. Pues eso es lo que me sale a mí, lo mismo. Señores, ya no son tan educados, ya no pasan de uno a uno, ya están aquí jodiendo la marrana, hombre. Madre, ya llevo 6 o 7, tío. Y yo, ya estoy aquí. Ahí, ahí, ahí. Me he muerto, mirad, me ha quedado de vida algo. ¿Qué ha pasado? He entrado por la puerta grande. Con las cosas que he cogido, 8. 8 aquí. ¿Te quiere algo? ¿Sabes cuántos bichos negros van a salir del puñetero sueño? No sé si has visto, pero eran no como real, pequeñitos, tío. Eran como niños. Tienes que confiar en ya, mí. Ya sé, ya sé. Vale. ¿Me quieres? ¿Eh? Estos eran de los gordos. Los pequeñitos pues se saldrían más. Vale, pues por aquí. ¡Hostia! Pero eso me pasa por ir rápido. Uy, esto me huele a mí. Cuidado por detrás, ¿eh? Ya estamos, con que se me ha agarrado, cabrón. Suelta. Madre mía, tú. Aquí no hay un respiro, ¿eh? Es increíble, tío. Uf. ¿Para qué? Por aquí, hay una puertecita. Y habrá más fiesta, ya verás. Velocidad más 2, recarga más 1. Vale, guay. Esas son las buenas. Vaya tela. Me pone tensísimo. Cuidado, eh. Cuidado, Madoli. Hay conductos de eso de ventilación. Otro sueño. Me vuelvo loco, otra vez. A ver qué veo ahora. No, sigo otra vez los niños esto. Hostia, pero cuánto aguanta este chaval. Yo tengo que evitar que te coman los tobillos también. Y es que van por ti los cabrones, ¿eh? Pero tú debes de moverme. Yo te veo quejarte, pero no puedes hacer nada. Ah, me han matado, tío. No, no, manco mío.
Este juego es muy troll, dicen por ahí. Bueno, lo sabes tú. Espera un momento, un momento. Vale. Espera, espera, espera. Ah, vale, vale, vale. 30 segundos. Ahora viene nuestro Señor Jesús. Ya estoy. Que con la corriente se cerró la puerta y me iba a dar un infarto aquí a oscura y encima se me ha cerrado un portazo. Vale, 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 vale. Estaba el móvil yo mirando unas cositas. Por eso lo digo, mientras voy a aprovechar el medio minutico. Venga, vamos a darle caña. Llamo al montacargas, que no sé si por aquí habrá algo o no habrá algo. Tío, que hacer. Me salen 500 bichos. Oye, aquí, de eso y... aquí debe haber algo para coger, ¿eh? Ya que no lo hicimos, voy a mirar, ¿eh? Por echar un vistazo. Y ahora te digo. Si veo algo, no veo algo. Pues hay un artefacto. Y no había más. Hay un artefacto. Pues ya está, cogido. Yo pongo en el inventario. Vale. A ver, tío. Que me matan, tío. Yo vida tengo un montón. Si quieres algún botiquín. No, lo que voy a intentar es usar un poco más la bomba. A ver si mato que sea 3-4 del tirón. Cuando me sale. Si okay. No es imposible. Sí, es que se pone jodido. Llega un momento encima que salta, te desborda, ¿eh? Encima son pequeñitos. Hostia, te me has puesto en el medio. Te me has puesto en el medio. No me puedo mover. Si miras el directo sabrás a lo que te hablo. Tengo que matarlos es aquí. A ver si rodando. No puede ser, tío. Wow, chaval. Ay, Dios. Yo he tirado la bomba y me partió por la mitad, tío, porque ha saltado uno en el aire y le ha dado. Madre que te parió. Sí, tío, ¿para dónde vas? Para allá, para allá, para la puerta. Directamente. Vale, pero. Eso. ¡Ay, Dios! Oh. Tomar por culo, Marcial. Bastantes, ¿eh? Igual. Yo no sé cuántos he matado y no acaban. ¿Lo tendrás tú que acabas? Que hoy ha terminado. Ah, no, que salen más. Pues como no acabes tú, me parece que esto no termina. Vas a ser tú el que tienes que terminar. Bueno, uno de dos, no sé. Porque no para de salir esto, ¿eh? Esto es Death Space. Me cago, Wendy. No, tío. Tío, si no sé ya ni cuántos he matado y esto no tenía fin. De un complejo no sé si lechuga, ¿qué para qué? No sé si tiene que hacer algo. Buah, pues no lo sé, tío. Pero yo lleva 9 o 10 de esos. Buah, ojalá me sea 9 o 10. Me cago en una, tío. Es imposible. Sí, pero de tío. Los gordos, gordos. Hostia, ahora le he liado. Pártele las piernas. Oh, 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 oh. Corre el tío cabrón. Cago en tus muertos, hombre. ¡Eh!
aquí y ya por ahí. Hostia, por la espalda. Valiente. Queda sin balas. No puede ser, tío, ya que llevo ya 30-40. Es imposible. ¿Qué leches hay que hacer? Hay que hacer algo. Pero no lo sé. Yo estoy matando aquí bichos. Mira lo que era, tío, es increíble. Por probar. Pero me salen más. Guau, qué imagen, tú, qué música. Vaya, vaya, tira, chaval. Ahora sale más que antes. Mira lo que era, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? Que has salido del ensueño y te has disparado contra la pared. Y has reventado. Me ha parecido. Bueno, ya vamos a tardar 2 segundos, que ya sé lo que es. No tengo ni que matar bicho casi. Casi darle toda la puerta, que la última vez me quedé atascado contigo ahí. Y no quiero yo. Hostia. Hijos de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo. Ya ha hecho lo que tiene que hacer. No tiene que matar a bicho, tío, no tiene que matar a nadie. Es que son de estos negros malos. Que son los más chungos que hay. Maldita sea, Carver. No tienes que hacer esto. Claro, maldita sea, Carver. Te estás matando. Claro, no es lo que era. Te has matado 4 veces. ¿Sabes lo que era? No lo sé. Que al final del camino. Tengo que hacerlo. Estaba la piba sentada y le tenía que disparar. Vaya bucle, tío. Este juego es simpático. Velocidad 2, daño 1. ¿Eso era la hora chanante? Sí, 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 la hora chanante. Efectivamente. Bastante humor, bastante rancio, la verdad, pero... ¡Hostia! Uno tieso. Por las paredes. Ahora sí, está tieso. Está que falta. Toma ya. No lo veo. Estaba abajo. Y habrá uno arriba. Mírale. Allí. Lo destrocé. Maldito. Y hay que dar la vuelta a esto, ¿no? ¿No había girado o sí? Espera, espera. No, no, no. Tenemos que ir a la otra puerta. Mira, aquí brilla algo. Hay más bichos, ¿eh? Oigo a uno. No tengo nada de fe, ¿eh? Esto nada. Hay que volver a girarla.
aquí hay cosas. Tres taquillas y... vamos a bajar a que nos dé la risa. Uy, acabo de oír algo. ¿Dónde estás tú? Abajo. ¿Abajo dónde? ¡Ay, Dios! Pues ahí mismo. ¿Dónde se me ha metido un bicho? Hostia, aquí voy a morir. No estábamos en el mismo sitio, ¿eh? ¿Qué hace? Perdón. Pensé... mira que lo he tirado lejos para que no te diera. Y aún así te ha dado. No estábamos en el mismo sitio. Pues no entiendo. Tú has bajado por aquí, yo he bajado por la izquierda. No me jodas. Espera, voy a coger lo que hay aquí. Vale, ya vi. Ya entendía. Claro, yo dije abajo, pero porque no había visto que había otras escaleras por el otro lado. Claro, yo bajé a una especie de foso donde me vi vendido. Decidiendo tus principios, Mary. Claro, yo estaba aquí y me di la vuelta. Por ahí. Muy buenas, Boogie. ¿Qué tal, tío? Claro, pues me las han hecho pasar putas en un metro y pico cuadrado. Estaba como en un ring contra los bichos estos. Madre mía, madre mía, madre mía. Otro sueño, que sale, tío, más. Otro sueño. Cuidado por la espalda. Ahora. Ah, vale. Uy. ¿Ya voy a morir? ¿Qué ha pasado? Has cascado, ¿eh? ¿Pero qué muerto el tiro? Pero voy a dejar el robot. Vamos, antes te voy a poner a dejar robot. Si me mata, lo va a tener que volver a poner. ¡Hijos de fruta! ¡Néctar sin azúcar! Bueno, no sé qué queda ahora. Es más vale que lo averigües pronto porque eso se pone duro. No, no, es que no me puedo mover, que me he quedado en una esquina pillado. No me puedo mover. Ay, Dios. Qué bien. Ay, qué Dios. Bien. Dios. Voy a intentar matar hasta que se acabe. ¿Está? Mira cómo salta. Un pasito para adelante, María. ¿Cómo chupan, tío? ¿Cómo chupan? ¿Son esponjas? No, también me han tirado al suelo y me han matado, tío. Ahora no sé qué tendré que hacer. Salen como infinitos, o sea, salen en manada, que eso es imposible. No, no, sí, tiene partes que son jodidas este juego, ¿eh? Pero es que no sé qué es lo que hay que hacer. Antes había... la piba me habla hasta que se queda callada. Hostia, ahora viene por mí. La hora del sacrificio. Vale, yo les pauso. Así tardan más en salir, porque si no... van a estar jodiendo la vida, va a ser bien. Aquí matando 25 de estos. Pues no está la vida, pero ¿qué hay que hacer, tío? Venga, averígualo rápido. Bueno, digo, no lo sé.
Vale, todavía veo que te queda suficiente vida. Ya me han rodeado, ya imposible, imposible. Oh yeah. Te rodea y ya no puedes hacer nada. No te puedes mover. No sé qué hay que hacer. Me habla hasta que se queda callada. Jesús 7, 2021. Hay que hacer. Yo rascarme. No. Eso, quédate ahí, cabrón, quédate ahí, Jesús, tienes tiempo. Devuélvelos a la vida, pero. Me está buscando. Me he encontrado. ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Qué hay en el escenario? Buah, lo tuviera que decir, una paroya. Como objetos sueltos, tío, como un cumpleaños. Algo la tiene piedra. Que tener relación por ahí. Claro, no te has quedado mucho con la historia, ¿no? Pues igual era importante. Estoy viendo, tío, entonces no te puedo decir. Lo que sé es que creo que ya no tengo balas, ¿eh? Y es como que acaban muriendo ya por cojones. O sea, al final muere ya sí o sí. ¿Dónde apareces exactamente? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ocurre, más o menos? Va a venir que no te lo sé, Efi. Es imposible, ¿cómo te pongo yo? Esto es como si estuvieras en el más allá y ves como un libro por un lado, un sofá en otro, una piedra en otro lado. En el sofá donde estaba la piba sentada, ya no está. ¡No jodas! Que me estaba sonando los mocos. Claro, digo, mientras lo explicas, acabo de tirar el micrófono. Espera un segundito. La he liado. He pegado un puño sin querer. Vale. Ya estoy, ¿eh? No sé si hay que disparar de algo en concreto. Necesitamos tu vida, ahora. Me han matado. Un sacrificio. Pues no sé. ¿Alguien puede hacernos un favor? ¿Y decirle a Jesúsete qué hay que hacer? ¿Consultarlo o algo? Guay, ya me han tumbado, tío. Es que te tumba uno. Pero bueno. A ver qué misión secundaria es. ¿Cómo se llama esto? Misión cooperativa. Investiga la visión de Carver. Carver empezó a comportarse de manera extraña tras llegar a las instalaciones de investigaciones de SCAF. Ve cosas, gente que no está, seres queridos que llevan mucho tiempo muertos. Algo lo llama con fuerza desde el laboratorio de contención de la efigie. Deberíamos investigarlo cuando podamos. Y no te da más pista, no te dice más. Y claro, esto es una misión cooperativa. Esto no existe al jugar a uno. Aunque me acordara que lo he jugado este juego pues hace mil años y una vez. La otra era dispararle a la tía y aquí no sé qué habrá que hacer. Guau, tío, pero es que ahora muero en 2 segundos, ¿por qué?
Pues no lo entiendo. Yo es que no sé, no he jugado nunca esa parte. Es cooperativa. No hay otra. Joder, cada vez vienen más agresivos, o es cosa mía. A mí me dan menos tiempo para defenderme. Es que, bueno, es que, escucha, es que ya muero en cero coma. No puedo hacer nada. Pero pues bueno. No lo entiendo. Va, te dejaron pausa y lo voy a mirar en YouTube. ¿Cómo se llama la misión? Espera. Si me pausas, no te puedo decir. Investiga la misión de la visión de Carver. Investiga la visión de Carver. ¿De cómo? La visión de Carver. Visión. Y es que tenemos la caja con los premios ahí, ¿eh? Vale. Venga, voy a cooperar yo también. Un video, pues lo acabo de encontrar yo en inglés ahora, solo por ponerlo rápido así. Sí que es fácil encontrarlo. After raising the elevator down, you'll walk to the first corridor. Estoy viendo un vídeo, la cosa ahora es ver la parte esa donde. On the table in the roof after crossing the first cold walk. Playing as Carver, vale. Jugando como Carver, aquí te pone que so please with Carver on the floor until you get to the room with pillars, a slightly glaciated part of the room. Después de varios pasos avanzando hacia la siguiente puerta, serás atacado por una horda de necromorfos. Después de limpiar la localización, ve hacia adelante. O sea que en principio es eso lo que tienes que hacer. ¿Tienes que acabar con todos? Ergoth artifacts on the catwalk, the upper part for the tunnel with cargo elevator. Agradear circuitos on the wall to the right. Joder, pero no estoy entendiendo muy bien cómo está organizando esto. Espera, que me estoy viendo un vídeo que se lo está pasando. Durante la segunda visita del mundo imaginario, todos los objetivos son los mismos. Tienes que atacar a los pequeños espíritus intrusivos y destruir the marker as fast. Destruir wow, la... Tienes que ver el arma que llevas del vídeo. Así me paso yo esto, vamos. The marker. Tienes que destruir la mierda esta lo más rápido que puedas. Está localizado al final. Tienes que ir hasta el final y destrozar una efigie. Una cosa que... ¿Sabes? Una ¿has visto cómo? Que hay. Una piedra negra. Pero y roja. ¿Se destruye? Si le está disparando con la escopeta y no moría. Pues se supone que aquí pone... During the second visit in the imaginary world, all objectives are the same. You have to repel attack of small, quite intrusive spirits and destroy the marker as fast as possible. It's located vale, at sí, the end. O sea, tienes que romperlo. Tienes que romperlo. Sí. Me estoy viendo un vídeo que se iría aquí a tiros con la piedra. Vale, sí, es eso. Hay que romperlo. Tienes que joder la efigie, tío. Vale. ¡Oh! Ya por lo menos sé lo que hay que hacer. Ya es un avance. Venga, pues vamos a darlo todo. Hostia. Muy buena, José. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado, Jesús, tío? ¿Te lo digo? Joder.
Para que me duren un poco más las balas. Si no, me van a dejar sin nada. No, tío. Cúrate. Por Dios. Que estoy viendo tu vida bajar muy rápido. Quédate ahí, hablando, andando como chiquito calzada. Mira, ahí se ha quedado. Déjale. Me está buscando. Me encontró el cabrón. Quita, perra. Se ha quedado sin botiquines, no puede ser, tío. Aguanta. Ya morí ya. No jodas. Buah. Y no investigación. Avanzamos hasta una sala con una efigie roja donde Carver vuelve a tener una visión. Como Carver, debemos destruir la efigie roja mientras nos atacan las sombras. Al fondo a la derecha tenemos una caja de suministros donde encontramos una pieza de arma, caja de munición y dos circuitos de mejoras. Velocidad más 2, cargador más 2 y cargador más 2, daño 1. Y nos dan la misión por concluida. Oh, está poniendo malo esto. Venga, que tú puedes, Jesús, coño. Eres duro. Ya. Escóndete, malón. A ver si así. Tío, complicado esto, no puedo, tío. Venga, que tú puedes. ¡Vamos! Tú puedes, Jesús, tío. Eres un máquina. Cúrate. Y es que encima no se rompe esa piedra. ¿Cuántos botiquines tienes? Unos pocos, ¿eh? Pues te mando yo. Toma. Me caben tres, vamos. Mira. Ah, claro, es que encima son pequeños los que tengo, para colmo. Tengo uno grande. Te lo doy. Y te doy uno pequeño. Mucho más tampoco puedo arriesgar, a ver si voy a morir yo. ¿Y si intentamos abrir la caja esta primero con suministros? Ah, vale, es que en cuanto me acerco, tienes visiones de ultratumba. A ver, ese que está ahí en la parra. Bien, me encanta que se quede en la parra. Yo me escondo y así pues puedo tocarme un poco los huevos, que es lo que me apetece, que estoy de estos bichos ya hasta la picha. Bien, lo he bugueado. Voy a ver cómo Jesús se retuerce. Mírale, qué simpático, cómo se está retorciendo. Venga, vamos. Pues gracioso ver al muñeco y retorcerse, ¿eh? Noto que Jesús debe estar bastante concentrado ahí sudando sangre. Bueno, como Isaac, nos atacan necromorfos hasta que acabe Carver, siempre y cuando no te escondas en una esquina como un perro. Efectivamente. Pues es que tengo ya los dedines cansados. He matado ya tantos. Tantísimos. No, tío, lo tiene casi hecho, tío. Me cago en su acción, tío. No, la tiene casi destruida. Ya llevaba como 8 o 10 bombazos con el lanzagranada. Ay, Dios. Venga, que de esta puedes. ¿Cómo ando? El botiquín no te lo di. Tengo que volver a hacerlo. Venga. Te voy a dar otro más. Venga, otro más. Ya está.
Tienes 4 botiquines, uno grande y 3 pequeños, ¿eh? Yo espero que ahora... ¡Dios! ¿Pero cuántas veces hay que meterle con el lanzagranadas, tío? A ver, es duro, ya lo sabes, que este juego tiene su complicación. No, ya me ha rodeado. ¿Qué te está pegando el otro cabrón? Aquí, escóndete. Ah, bueno, tengamos paz, hombre, que de buen rollo todo. Va a haber un poco de agua. Hay que aprovechar eso, porque es que si no ya me agobia bastante. Jesús está padeciéndolo constantemente, vale. Pero está durando. Yo creo que ya lo tiene. Esta se lo acaba. Vamos. ¿Qué tal has estado, José, tío? Que hacía tiempo que no te veía por ahí. ¿Qué has estado, de vacaciones? No, tío. De verdad, paso, tío. Es imposible, tío. Paso de esto. Es imposible. ¡Buah! Y para tal, le voy a pegar esto. Venga, que de esta lo consigues. Espera, dame un momento. O eso, llevo unas armas que no me valen para esto, tío. Pero llevas la del disparo rápido, ¿no? La del disparo rápido casi es mejor, ¿eh? Ya, pero es que los bichos, o sea, que no te puedes imaginar, o sea, no, ya no es que sea infinito. Es que salen a la vez mínimo 8 o 10 y da igual que los mates que ya están otra vez ahí. Y son rapidísimos. Entonces, le tengo que disparar las dos bombas a la piedra del final y luego, mientras recargo, tengo que ir dando vueltas a la vez que los mato, girarme... Bueno, es que... Cambia de arma. Cambia de arma, en cuanto tires un par de bombazos, vete cambiando. Y ellos corren más que tú. Vete cambiando, así aprovechas a recargar menos veces. Pero si es que tengo que hacerlo para matarlo, para que así me suelten cosas. Porque si no me coges un poco, tú quieres. Yo ya tengo dominado el efecto bug para que esto pues no me dé por el saco. Y mientras esperamos a ver si Jesúsete esta vez lo consigue. Venga, que puedes. No sé cuántas veces llevamos ya, pero esta lo consigues. Me ha pasado a mí jugando algún juego alguna vez aquí. Te desquicia alguna parte. Pero al final, sale. Se nota calladito, ¿eh? Está ahí concentrado de la hostia. Tía, Dios, porque ya morí tantas veces. Bueno, alguna vez tenía que pasar. Yo creo que es el primer directo en 3 años y pico que llevo jugando contigo en el que te pasa esto. O sea, alguna vez tenía que ocurrir, no pasa más. Tú aguanta. Las armas, a ver, unas de las que llevas son lentas, pero son muy potentes. Claro, el problema es la velocidad. Yeah.
Venga, queda poco ya. Queda poco ya. Queda poco ya. Vamos. No, tío, lo tenía casi hecho. Ay, su puta madre. Ay, te lo juro. Ay, que le, ay, hostia, que le pego un bocazo al mando. ¿Qué me cargo el mando? Ay, has mordido, Dios, el mando. Lo tenía casi hecho, porque ya más o menos le pilla el truco y dando huerte con la pequeñita y matándolo. Buah, chaval. ¿La has pillado el truco o no? Sí. Vale, pues espera que te doy los botiquines. Yo creo que te han hecho falta, ¿no? Sí. ¡Ay, Dios! ¡No! Lo tenía casi hecho, tío. Bueno, yo creo que casi hecho, no sé. Ya estaba la piedra medio rota. Yo no sé cuánto va a romperlo. ¿Ya atasqué esto? No lo atasqué. Para que no den pa'l saco. Bueno, mira, me voy a llevar esto. Por lo menos recolectamos un poco. Estás pillando alguna perra, ¿eh? Mira, ha desaparecido hasta Isaac. Vale, ahora se le ve un poco asomar la cabeza. La pena es que no se te esté viendo. Bueno, si se te ve, retorcerte. No, bueno, no se me vea. Está sufriendo aquí, Jesús, este joder. Dejad ese fuerte dedito para arriba. Por el sufrimiento de... el dolor de Jesús este. Si no os podéis, es que no os podéis imaginar. Ahora mismo es un año más viejo. Lo que me desquicia esto, ¿eh? Ahora mismo es un año más viejo ya. El pobre. Se lo están haciendo pasar mal. Ahora sí que es difícil, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Hostia, estoy viendo cómo la efigie está petando o algo. He visto cómo salpicaba algo. Yo creo que estás dándole duro ya, ¿eh? La estás resquebrajando bastante. Me da. De todas formas, yo no sé qué tiene YouTube, pero a la gente le gusta ver a otras personas sufrir. Es una red social para masoquistas, te lo digo yo. Porque cuando la gente más se anima o se quedan a ver, es cuando ven a alguien jodido. Que no están viendo mucha acción ahora, pero saben que lo estás pasando mal y eso les alimenta. Pero ya se lo dio de la tensión, tío, te lo juro por Dios. Estás aguantando. Eso debe quedar poco, ¿no? Vamos, que se está destrozando. Acaba de salir fuego de la efigie que hay aquí. No me quedan botiquines, por favor. Aguanta, tío, aguanta. Espera, ¿te pueden quedar botiquines si te doy? ¡Te he dado botiquines! ¡Qué tío! Te los estoy dando todos, ¿eh? ¡Ay, te he dado, Dios, todos los botiquines que tengo! Mal, ¡por favor, no, que lloro! No me quedo botiquines. Ahora no tengo botiquines, ¿eh? Así que más vale que me protejas bien. ¡Te los he dado todos! Tengo que acabar. Tengo que
Maloney, justo. Vale. Maloney, cuando iba a morir, tío, es que no se ha podido ver, tío. No se ha podido ver. La única razón por el botiquín, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba? Era. A mi mierda de iba a morir. Me he ido para la piedra. Vamos, justo cuando le estaba disparando el bombazo, me ha llegado el botiquín para curarme, que me pegue y destruir la piedra. Uf. Te he mandado 4 o 5 botiquines. ¡Hostia! Los que me quedaban, porque en total te habré dado. Pues 11, creo. ¡Ay, Dios! No juego más a esto. Hostia, acabo de envejecer, te lo juro. Acabo de envejecer. 11 botiquines y lo que llevabas encima, chaval. Pero es que debe ser jodido, ¿eh? ¡Ah! Wow, espérate, te lo juro, me den los dedos, tío. Me duelen los dedos de la tensión. Pues quedan 3 opcionales. Lo bueno es que no tienes más visiones, me parece, ya en el juego. No, visión. Buah, es que he picado casi sin balas, ¿eh? A ver, espera. Antes voy a mirar a ver. Se habrá ido hasta la gente del directo, ¿no? No, se han quedado porque se alimentan con tu sufrimiento. Le gusta esto. Chaval. ¿Has encontrado lo que buscabas? Ay, Dios, una qué satisfacción, ¿no? Esto es lo que siente uno jugando al show, ¿no? ¿Sí? O algún Metroidvania difícil. Que también te digo que siempre penséis que es Dark Souls lo difícil. Los Metroidvania son jodidos. Banco está abajo, a ver. Ah, coño, es verdad, los robots. Que les ha dado tiempo a ir y volver 7 veces. Bueno, me coge dos. Vamos ahí. ¿Ves? Ahora es cuando se ha ido uno, porque como ya has dejado de sufrir. Fabricar objetos, munición, por Dios. Buah, ahora sí que tenemos cosas buenas. Vamos a ver qué le doy ahora. Esto es cargador y daño. Al daño. Daño 2, velocidad menos 1. Pero parece que no. Velocidad 2, daño. Daño 1. Baja un poco el daño, pero la velocidad aumenta. Recarga 1, daño 1. Nah, no me interesa. Pues vamos a estas de abajo. Al daño. Cojonudo. Daño 1. Daño 1. Daño 2. Daño 2, pero le quito velocidad. Bueno, pero está bien, está bien. Me gusta. Pega bastante duro. ¿Esto qué es? Daño. A ver. Velocidad 2, daño 1. Bueno, me gusta. Venga. Pues yo creo que de momento ahí está la cosa. Voy a pillar balas, porque... ¿Ves para qué servía no vender los botiquines? Ahora puedo coger... De aquí. Y todavía me quedan 40 o así. O 30 y tantos. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué te parece el anunciamiento de Metroid? Hostia. Ah, Metroid siempre es un buen anuncio, joder. Metroid mola. A ver para cuándo sale y lo jugamos en el canal. ¿De qué? Metroid. Pero si es de Nintendo, ¿no? Ah, verdad, yo creo que salía Metroid también para PC. ¿Ah, sí? Que a lo mejor no, ¿eh? Y estoy yo gilipollado. ¿Metroid no es de Nintendo? Es de Nintendo. Bueno, sí, Nintendo no suelta las IPs ni a patadas en los huevos. Sale el 8 de octubre. Ah, pues entonces es el de Switch. Cierto, tienes toda la razón del mundo. Pues si es para Switch, nos podemos ir fastidiando porque no va a poder. Metroid Red. Me siguen faltando semiconductores a dolor, ¿eh? ¿El traje? Buah, espera, que me voy a intentar ver si me puedo poner el punto de la resistencia, que me falta. Ay, no, tengo 855 de semiconductores, son 1000. Ay. Claro, es que es la hostia. Piden mogollón. Yo tengo 700, casi un poco menos. Pero claro, también porque antes he gastado en otra mejora. Aún así, me faltaba mucho. Es por el ascensor. Hay que venir por acá para otra secundaria. Uf. Son 4 secundarias, Acabo de perder salud, 3 o 4 kilos y has ganado un año.
Bueno, sí, es que no hay más opción. A ver. Pero por aquí hemos caminado antes, ¿eh? ¿No acabaríamos algo? Sí, es de momento exclusivo para Twitch. Bueno, para Switch. Y bueno, y seguirá siéndolo. Porque los de Nintendo, los murratas no sueltan, ¿eh? A ver, les va bien así. ¿Para qué van a cambiar? No, no, sí, yo lo entiendo. Pero a mí me fastidia porque yo quiero. Mira la Switch. Decía que es una Switch Pro y aspirar a sacar una con la pantalla OLED. Ya está. ¿Por qué? Porque no les hace falta que salga nada más potente, ni historias, ni leches. ¿Y cuánto lleva en el mercado ya? ¿5 años? Y la de juegos que hay exclusivos, ¿eh? Si yo quisiera coleccionar todos los juegos exclusivos de Nintendo, pues me tengo que... Mucha pasta, ¿eh? Pues no bajan casi de precio. No bajan nunca y sale mucha cantidad, ¿eh? Sí, sí, yo conozco gente que colecciona Switch y se gastan igual 200 pavos todos los meses y 300 euros. Y digo, ¿pero dónde vas, muchacho? Nada, yo tengo varios. Más. Yo tengo varios, pero... Porque es que cuestan una pasta. Hombre, ha habido rebajas últimamente con algunos juegos que igual venden menos y son bastante baratos, pero son 4, ¿eh? Yo los que me compro de segunda mano y tal, hostia, es porque los he pillado entre 20 y 30 euros, 20 y 25. Pues las secundarias por aquí, tío. No sé por qué no hicimos antes esto. Nos meteríamos por la otra y no por esta. Joder, pues sí que hay que patear, ¿eh? Pues nada, hasta dónde hay que ir. Ahora para que te diga yo que me he equivocado. Pegas un tiro. La 163. Ah, puesto que tenía juguetitos interesantes. Echemos un vistazo. Misión opcional, barracones. Dios. A alguien se le fue la mano. Hay cabezas cortadas por todas partes. ¿Seguro que esto es buena idea? Si los cuerpos siguen aquí. Pero hay un montón de registros e información, ¿eh? Demasiado buena. Porque estamos yendo un poco a la chicha. ¡Oh! ¡Míralo! ¿Está vivo eso o no? Nos ha lanzado. Nos ha lanzado la mierda esa. Espera, que lo piso. Hay más por aquí, ¿eh? Lo estoy oyendo, míralo. Veo un láser. Claro, con la mirilla. Hay que darle a los... Ahí está. Sí, a los cabezones. Listo. Que si no, se meten más cuerpos. Uy, que me pica el tobillín. Hostia, lo que he visto. Míralo. Cajas. No llegamos, ¿no? No llegamos. Desde abajo. ¿No? Pues era desde abajo, sí. Oh, qué fresquito me está entrando por la ventanita. Después del sopor de antes, ¿eh? Uf, pero mira, se me ha quedado, te lo juro. La mano izquierda, los dos dedos agarrotados, ¿eh? Y le he pegado hasta un poco al mando ya de la mala hostia que me está mandando. Lo de morder el mando yo no, pero lo de que se me queden los dedos agarrotados de del esfuerzo y todo eso. Y de estar ahí pasando... Hostia. ¿Qué? A que me pilla, que me pilla, que me pilla. Ya no se levanta más. Megaman por Corrupted. Yo creo que eso, efectivamente, en cuanto nos movamos... Hay aquí algo para... ¡Bueno! Venga, buen día. Yo creo que le da rápido, ¿eh? Y con yo creo que eso me ha pegado. Hay un bicho por aquí, ¿eh? Ya no hay. Ya no hay nada. Desgrabando. A ver, se ha quedado pillado. ¿El de ese? No tiene que venir, el pincho. Pues no lo sé. Pero mira, pues si se ha quedado pillado, mejor. Bastante hemos sufrido ya, ¿no? No, lo he congelado ahora, por si acaso, no sé. Se ha quedado ahí. Que ni pelante ni empatado. Aquí hay cositas. ¡Corre, corre! ¿Cómo
cosa mía o estoy oyendo más cosas por aquí? Siempre te mantienes a una distancia ahí. Buena, 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 buena esa. Y a ver, los robots habrán llegado. Si no, por lo menos tenemos alguna cosita interesante. A ver, en cuanto a daño se refiere... Mira, míralo, míralo, míralo. Ahí me faltaba una de daño. Para que fuera ya espectacular esto. Espera, si le doy a cargador... Ah, tío. Pues eso me gusta. Y aquí... El inferior, velocidad, velocidad. ¿Qué es eso? Era velocidad, velocidad cargador. Recarga. Velocidad. Pues... Cargador aquí. Ay, tengo dos botiquines pequeños en la caja fuerte, me lo llevo. No más que llevo tres pequeños encima, o sea... Pua, yo llevo un montón. Ah, sí, llevo un montón. No sé si dejar uno. Bueno, no, por si acaso, que luego nos vemos jodidos, me lo llevo todo. No sé por qué, pero siempre he dicho que Dead Space es que hubiera pasado si Half-Life y Halo hubieran tenido un hijo. Sí, una mezcla. Pues puede ser, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? Tienes un toque Half-Life, sí. Míralo. Estos son cortadores de plasma. Hay que darle ahí. En la... Eso es. Ahí, ahí. Joder, qué de mierda. Mira, dos cabezas. ¡Dios! Mi cortadora de plasma quita casi el máximo, ¿eh? La llave. He conseguido la llave. Aquí hay cositas. Recuerda ir a los, armarios. Sí, sí, voy a echar un vistazo. ¡Oh! Las cajas. La caja del botín. Vaya. Aquí estaban listos para hacer frente a un ejército. Hinchada. Dime que te largas ya de ahí. Sí. Armazón pesado de él. Encuentro el camino de vuelta. Eso es bueno. ¿Cómo mete esto? Tendríamos que mirar a hacer armas mejores, ¿eh? ¿Se ha petado? Interrumpido, no me joda. Ya estoy. Sí, sí, es que se queda clavado. Qué hostión le has dado. Me acabo de quedar solo aquí, ¿eh? Objetivo completado. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que con la misión de antes... ¿Tú te acuerdas, Goku? Que se metían en la máquina esta a entrenar que un día era un año. Pues la visión esta me acaba de hacer un entrenamiento exhaustivo a matar al bicho. Ya veo ya. Y ahora mismo ya ni te tosen. Pirateamos el panel y venga, pa'lante vamos. Espera a ver, porque la otra... Ah, mira, esto por lo visto... Pues igual hay premio aquí. Porque esto no es el camino. Dentro de las secundarias también hay... ¡Míralo!
bichos perros estos malos. Vale, no les ha dado tiempo, ¿eh? Cuidado. Joder, es que hay muchas cosas, ¿eh? Cobertura, estabilización. Nosotros vamos con lo básico ahí. Somos unos brutos. Y porque no lo sepamos, y porque no me sé hacer las armas ni ponerle lo que habrá que poner a las cosas. Si no, en la vuelta, la próxima hombre, vez si a escupitajos nos lo matamos, ¿eh? Si lo cogemos todo. Hola, buenas noches. ¿Y eso no explotará? No, son cabezas. Son cabezas, muchacho. A ver, para el ascensor hay que ir. ¿Sí? ¿Cuántas balas tengo? De escopeta 97. Y sería por esa. ¿Y aquí dónde vamos, tío? A Paleo, pero no suena esta parte. No suena. Hemos estado aquí antes. ¿Recuerdas, no? Sí, sí. Curiosidad, ya sabes, por si acaso. Apuesto ya a la siguiente misión. Sí, estamos en la tercera, en la tercera. En la tercera... Vale, por aquí, por esta puerta. Vale, al banco debajo. Así nos vaciamos todas las cosas que hemos cogido y tal. Daño 2, velocidad 1. Y los robots. Y la caja. Hostia, ya tengo 1000 de semiconductores. 9, chaval, no sé cuántas cosas me... Las de daño 2, tío, son bestiales. Daño. Bueno, cuando se pueda hacer lo de traje, que veamos uno de esos, lo hago. Otro a daño. Daño 2, cargador más 1. Pero quita velocidad. Mira aquí, daño 2, recarga más 1. Quita velocidad. Aquí queda igual. Vale, ese es uno de daño 2 ya. Vamos otra vez a daño. Y nos vamos aquí, daño. Me quita un poco de recarga, le da velocidad. Daño 2, recarga más 1. Quedaría igual y aumenta el daño. ¡Guau, tío! ¿Y por qué no fabrico alguno? Daño 2, cargador más 2. Pues fabricar uno de estos estaría de puta madre, ¿no? Cuesta bastante, pero me voy a fabricar uno de estos. Toma ya. Y las de abajo, pues no sé. Yo creo que voy conforme, son lentas, pero... A ver de balas cómo voy. Voy a pillar un poco de balas. Venga, pues yo estoy. Vale, robot se ha quedado preparado. ¿Va a llegar ahora o qué? Hay varias armas y una de ellas es un arma de gravedad, la cual puedes atraer y lanzar las cosas. Es que agarran los cuerpos en una mezcla de Flux de Halo y Headcrafts. Pocí. Ah, y tengo una llave de tungsteno, por si hiciera falta una llave de torsión. Que la pillé antes. ¿Dónde? Por aquí. Para dejar un robot en cada habitación, por si acaso, para que no nos tanguen. Nos den más cositas. Sí, porque es que me estaban dando como muy poco. Sí. En la misma sala, como si solo hubiera un robot, yo creo. Eso es, exacto. Tal cual. Por eso tú al final tenías mucho más que yo. Porque yo seguía haciendo la misma tontería. No, pues si lo he hecho en esa, si. Este era de antes. ¿Hace poco? Pues no sé, será porque gasté en otras cosas entonces. Y luego no me llegaba. O sea, ¿hay alguna parte que nos falta por aquí? Está seleccionada, ¿no? A ver. Sí, está la tercera en cooperativo, sí. ¿Las secundarias sumarán porcentaje de completado? Quiero imaginarme que sí. A lo mejor es que se refiere solo a la principal. Y es eso. Pero vamos, mucho juego tampoco es que quede, ¿eh?
queda, pero no es ahí, venga. Por aquí estaba lo de mejorar el traje, ¿no? Sí. Te lo has dejado atrás. Está detrás del banco de trabajo. Vale, pues espera, pues que le voy a dar el último punto. El último punto de la resistencia. Aquí, aquí. ¿Por aquí? Aquí. Detrás, pues eso, ves, el banco de trabajo y un poquito más atrás. Eso. ¿Qué Dead Space es? ¿Qué Dead Space es? 1, 2, 3. Es el 3, es el 3. Es el único que se puede jugar en cooperativo. ¿No los has jugado, tío? Ah, mira, ya. Está más ya, ya voy a tope. ¿Has podido? ¿Te llegaba? Sí, ya, ya tira los 1000 de semiconductor. A mí me faltan 403. Todavía. Lo que no sé si se diferencia algo tu traje del mío físicamente. No, porque es el mismo tipo de traje. Voy a ahorrar. Hombre, lo bueno, como todos los puntos se han dado y todo lo que coge, ¿no? Pa. Es aquí. Pero pone que está bloqueado, yo no lo entiendo. Pone que está bloqueado. Y es una secundaria. A que te manda para acá. Si no, probamos con la otra secundaria. Sí, me marca por aquí, pero espérate, ¿habrá algo para abrirla? Espérate, que no hayamos visto. Me da a mí que es que igual no podemos ya. O... Habrá que hacer algo antes. Pues nos tenemos que ir a la principal de momento. Va a quedar otra, ¿eh? No se puede. Había otra secundaria, ¿no? Sí, y las dos son por el mismo camino. Por ese ascensor, o por esa puerta. Por ese almacén. Así que voy a poner la principal y luego miramos a ver si... Geología 1. A lo mejor hay que hacer la de geología primero, ¿eh? Pues se queda así la vuelta por aquí. ¡Qué fresquito me está entrando! por aquí es. Míralo, ya decía yo que se estaban oyendo cosas. ¡Hala, tú! ¡Pero bueno! ¡Hala, hala! ¡Hala! Te han matado. ¿Te tiró? Sí, de dos golpes te matan, ¿eh? Te quitan la vida entera. O sea, una me han tumbado y estando en el suelo ha venido otro, me ha pegado y me ha matado. ¿Y qué hacemos ahora aquí? Ah, vale, vale. ¿Tengo puesta la principal o la secundaria? Vale, vamos a geología, ¿eh? Por aquí, sí, igualmente. No vuelvo a avanzar como antes. Me han pillado ahí, vamos. Te han hecho de todo, ¿eh? Denunciable eso, ¿eh? Eso sí que es maltrato. ¿A qué te han dado? ¿Por qué creo que va a haber tormenta? Huele como lluvia. Pues puede ser, si huele a tierra mojada y eso. O a café. Nunca he jugado un Dead Space. El único lugar donde lo podría jugar es en la computadora de mi hermano y no le interesa mucho ese juego. Aparte que los juegos no son gratis, ¿sabes? Va a haber tormenta en Madrid. Acabo de ver un rayo de eso. Vale, lo entiendo, José. Pues será del bochorno, las diferencias de temperatura, diferencias de presiones, pum pum pum, lluvia fuerte. Yo me aseguro que lloverá el típico barro ese, guarripe. Vale, ¿dónde estamos? Tú, estamos en Mordor. Que por aquí ya habíamos pasado una vez. Pero hay que volver y los bichos de esos cabrones, ahí está. Ten cuidado con ellos. Así que mirar con mis ojos. Sí, si es porque he avanzado, me han pillado. Uno me ha tirado al suelo y el otro viene y me ha matado. Pero... Claro, yo me quedé un poco al margen porque ya sabía que si te metes ahí y te pillan entre dos o tres. Joder, chaval, lo que estamos andando. ¿Cómo no se ha guardado al lado? Pues ya ves. Habrá que andar espabilado.
Ahora me quedo aquí. Va a asomar uno aquí, ¿eh? Mierda, se me escapó otra vez. Bueno, no sé si antes le llegué a dar. Pues si avanza, dale para atrás. Ahí está, ahí está. Dale para atrás. Bien, todo lógico. Aquí hay uno asomando. Está ahí, ¿eh? Son unos poquitos. Quedan dos, ¿no? Ahí le he dado. Sí, sí, se ha quejado, ¿eh? Ahí está, ahí está. Asoma por aquí y le sube por ahí, ¿vale? ¡Madre, qué tiro le he dado a ese! En todo el lobo. Aquí hay que... Claro, el ascensor ese. El sitio que nos faltaba. Aquí hay una caja. Y hay que tirar por aquí. Se monta cargas. Son solo las 11 y 20 todavía, ¿eh? 11 y 20. Bueno, pues tenemos para un ratito. Mañana a trabajar ya. Ay, Dios. Ya, los lunes joden, ¿eh? Por la espalda. ¡Oh! No me ha dado tiempo, ¿eh? He visto cómo te partía. Espérate, para un momento. One moment. Que la que se está liando aquí con el viento, que ahora está lloviendo y me está quintando el agua. Espera. Progresos y desbloqueos. Capítulo 14, 47,8%. 100%, 100%. En el 11 nos ha faltado algo. 95,6%. Buah, la de cosas que hay por hacer aquí. Ya estoy. Joder, que tiene toda la ventana de mi casa abierta y ha empezado a llover. Ok, a ver, lo entiendo. Pues se te pone todo, que no veas. Mírale, qué cabrón, cómo salió por detrás. Salió desde el suelo, ¿eh? Sí, tío, eso ha sido una robada. Míralos, sí, sí. Todos los que hay. Le ha picado a ese. Hostia, y vienen de estos también. Lo que nos faltaba, los rapiditos. Le partí las patas a uno. Hostia, pero ¿cuántos hay, tío? Cúrate, cúrate.
¿Me quedan balas? Así sí me quedan. Este que se ha apuntado tres aquí, ¿eh? No me quedan balas. ¿En serio me lo estás contando? Esa escopeta. A ese no le ha gustado. Sin munición, tío. ¿En serio? Sí, sí, me quedaban nada, me quedaba muy poquito. Aquí hay una caja. ¡Guau, chaval! Ha sido complicadillo, ¿eh? El hombre tiene el instinto natural de crear efigies rojas, duplicados a imagen de la original. Son una parte de nosotros, igual que el planeta que nos vio nacer, puede que incluso más. Todos tenemos un papel en la evolución natural del universo, Isaac. Algo que pareces reticente a... Tío loco. Huevo de 992 semiconductores, 1000. Vale, o sea que no se me ha guardado... Vete a la... al chimese, que lo que hemos hecho antes no se nos ha guardado. ¿Qué parte? Cuando mejore el traje. Ah, amigo. Pero lo demás bien, ¿no? Sí, bueno. Ah, pues a pillar bien de... Voy a dejar unos botiquines porque es demasiado lo que tengo ya encima. A lo del antes de las armas, ¿no? Lo que hayamos hecho en las armas. Sí. Oh, daño. Buah, pues ya no me acuerdo exactamente cómo lo hice, pero mejoró bastante. Hacia arriba y más recarga la otra. Nah. Y a ver esto. Eso es muy bien. Venga, pues por lo menos ya lo tengo ya apañado. Ya lo tengo apañado, ¿eh? Tengo solo un botiquín pequeño. Espérate, mira si tengo botiquín aquí. Me queda uno pequeño y ya está. ¿No tienes más? Si te faltan, no. Te doy yo. Tengo yo un tengo puñado. Uno pequeño. Pues espera que saco botiquines de aquí, te doy. Es de cuando me lo gasté antes en la... ¿Tú sabes la cantidad que tengo aquí? Además es que he guardado los gordos. Yo creo que con esto te vale. A ver, que te mando unos. Vale. Mira. Llave de torsión. Voy cogiendo de todo, tú. Me voy a hacer una llave de torsión más.
Muerte abrasadora. Es que tenemos para hacer armas las que quieras. Sí, tío, es porque no estoy mirando mucho cómo funciona. No, yo tampoco estoy haciendo armas. Estamos apañando con eso, pero estoy seguro de que hay armas que deben ser brutalísimas. Voy a hacer una llave de torsión. Y yo voy a hacer otra. Que creo que no tengo. Hostia, ¿qué de botiquines tengo? Claro, hemos cogido más botiquines ahí aún. Vale, he hecho un par de ellas. Bueno, pues con dos yo creo que vamos bien. Yo he hecho dos. Bueno, pues ya está. Venga, vamos a ir tirando. Por si acaso. Vale. Antes que nada, ¿esto se podía romper? Creo que no. ¿Sí? ¿Sí se puede? No, hay que mover esto, ¿eh? Para pasar. Y hay que ir pasando con cuidadico. Así que voy a ir... Te tienes que meter aquí, ¿eh? Porque si no... Lo que pasa es que me da a mí que van a salir bichos... Coño, muévete. No quiere. No quiere hacerme caso, ¿eh? Ahora. Con cuidadico. Y para adentro. Claro, la última pieza. Bichos. He oído bichos por ahí, ¿eh? Que vengan, venid aquí. Se matan solos. Mira qué cabrón. Este sobrevivió, ¿eh? ¡Hala, que va a saltar la cabeza! Vale. Te lo maté. Bueno, pues ahora hay que volver a mover esto. Si no... No pasamos. Eso. Ahí. Había una caja escondida. Arriba. Ah, la he visto porque como pensaba que había un malo arriba. Mira que hay otra. Hostia. Esto es lo de los bichos simpáticos. No puedo pillar los emblemas, hay que acercarse por ellos entonces. Los artefactos estos, que también hay parte del logro, hay un logro que es coger todos los artefactos de este capítulo, que hay 11 o 14 o... Ah, pues no, parece que no van a salir bichos estos, menos mal. Ya saldrán después otras historias. ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí, parece que usaron neurología forense magnetómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. Al menos no le sacaron un ojo. Enseguida llego.
Hay bichos esos, ¿eh? He oído algo. ¿Y yo? Hostia, se oye como de... hay... Sí, como que estuvieran gorroteando. Como de crujir, ¿no? Sí. Pero por lo visto... no se han dejado de marchar, ¿eh? Mira, el traje. Voy a mejorar. Armas con circuitos de mejora. Diseños. A ver qué diseños hay. Tenemos un cañón lineal básico de boleadoras, cañón de energía, muerte abrasadora. La muerte abrasadora, tío. Puede estar bien. Tormento. Jun. Unión de escopeta remachadora y destripador hidráulico. Modifica para lanzar llamas y ahorrar munición. Se fabrica a partir de piezas disponibles. Pistola de refuerzo médico. Jolnir. Cañón relámpago de cadena y un martillo hidráulico. Rifle de impulsos, escopeta, rifle buscador, potente y preciso, rifle semiautomático con mira. Se fabrica a partir de piezas disponibles. Yo con lo que llevo así mismo, tío. Pues a tomar por full, pero estaba ahí curioseando un poquito. Como si te acechara, es como si te acechara la muerte, todo el rato, Bajo. Nos están vigilando. Son señoras de 50 años. A ver qué hacemos desde la ventana. Mientras te empeñas en provocar tu propia destrucción. Oye, espera, ya no podemos del gobierno de la Tierra. Igual podemos entrar a los investigadores muertos o la tuya. La humanidad habría trascendido sin dolor a su fin último, su renacimiento predestinado. Y bien, ¿qué propósito tiene esta conversación? Pues el de que la próxima vez que nos veamos y te dispare a la cara, entiendas el motivo. Qué perro del infierno que es el tío este. Pues sigue bloqueado, ¿eh? Así que por la principal, ¿qué es esto? En cualquier momento nos puede salir cualquier cosa. Otra vez para afuera. La de vueltas queda uno aquí, ¿eh? Vale, que ya está. Tenemos que hacer a la Rosetta. Si tenemos que unir antes de que Danik nos encuentre. Es fácil. El hueso de la pierna se conecta a lo que quiera que sea eso. Vale, esto es la cabeza. Luego sería ir moviendo las piezas. Vale, entonces, ¿cuál es la cabeza? Pues no sé si era así. ¿Y era eso? Pero tienen que... Las zonas tienen que coincidir. No coincide eso.
Bueno, si no, vete echándole un vistazo a ver qué. Pero me parece que el cuello es este. Sí. A ver, eso parece una especie de. Bueno, vete mirando. Es fácil, es fácil. ¿Cómo se supone que vamos a recomponer esto? Cambia también, está de alguna manera. Mira, estas dos de aquí van para atrás. Estas dos. Sí, son las patas. Son de las patas, sí. Sí, lo que pasa que es que esta no está bien puesta tampoco. Y esta, y esta gorda tiene que ir más para adelante. Es la tercera. Esta es la tercera. Es el cuerpo. Vale. Luego esta. Esto va tomando forma. ¿Sí? Eso está más para adelante. No, pero se ve un montón. Me he colado. Por ahí tiene pinta, ¿no? A ver, el corte. Vale. Esto. Esta. La siguiente. Esta de aquí, ¿no? Ahí está. Pega aquí. Y este más para atrás, ¿no? Sí, sí, cámbialo. Vete, acábalo. Si total, no queda nada. Montaje completado. Ahí está. Inicialización del códice preparada. ¿Ves? A ver, ¿y qué es esto? ¿Este qué? Un extraterrestre. ¿El bicho madre o qué? Rosetta. ¿Sabes a lo que se refiere la piedra Rosetta en Egipto, no? Más o menos. Pues esto es Rosetta, es el principio de la civilización. Es un extraterrestre que murió aquí, en este planeta. Por lo de las putas efigies, pero eran buenos en principio. Este, claro. No lo que nos está intentando comer todo el rato. ¿Y ahora qué? Habrá un interruptor en alguna parte. Se los cargaron a estos. Aquí, ¿no? Y a nosotros casi nos matan también. Os presento a Rosetta. ¿Y su cara? No tiene cara. Rosetta no es una persona. Es una criatura alienígena. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que utilizaron un cerebro alienígena para desvelar los secretos de la máquina alienígena. Qué astutos. Muy bien, veamos qué ocurre al activarla. Podría ser un poco raro. Cruzad los dedos. Bueno, un sueño. Bueno, vas a ver Lore. Está chulo. Y eso es una efigie funcionando, pero fíjate, hay varias ahí alrededor. Las efigies negras son creación de la humanidad, replicando las efigies originales, que hacen eso, y transforman a todo el planeta en criaturas abominables, y las dominan, forman parte de un único ser, que es, y el cometido de las efigies es, acabar con mundos, hacerse con ellos, básicamente, para que te hagas un poco una idea, así de forma simple. Ahí abajo, Dios mío. La luna. La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la convergencia. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta, para que la luna no se completara. Efectivamente. Si la máquina se apaga, todo se descongela y la convergencia se reanuda, no solo aquí, sino donde hayan llegado las efigies. Y ese es el códice, creo recordar. Y esto es la llave. Pero ahí está Danik. Para apagarlo todo. Gracias por hacer el trabajo duro. ¡No!
localizará las efigies de la Tierra y nos masacrará. No sabes lo había que malinterpretado, es cierto, pero ahora lo veo todo claro. No ha sido solo la intromisión del hombre lo que ha impedido nuestro glorioso renacimiento. También esta máquina alienígena. Aléjate de esa máquina, Dani. No. Y ahora que tengo esto, podré apagarla. Los nativos de este planeta eligieron la muerte a la evolución. Me aseguraré de que la humanidad no cometa el mismo error. Todos volveremos a la vida. Como que no estuvieran vivos ya. Este es un pelín. Vamos, matadlos. Vamos, tenemos lo que necesitamos. Tía. No, pues hay que salir de aquí, ¿eh? Que nos quemamos. ¡Hijo de perra! Madre. ¡Ha bloqueado la puerta! ¡Vamos! Manualmente desde la cabina de control. La abriré desde ¿Joder? Aquí. ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! Está ¡hostia! Abierto, vamos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo sigo! Por aquí, por esas escaleras. ¿Me ves corriendo? Date, me estoy quemando. Me he quemado. De hecho, yo estaba en ese lado y me he ido para el lado contrario, ¿no? Si tú dices que era por ahí. Me da que sí. ¡Hijo de perra! ¡Me ha bloqueado la puerta! Espera, a ver. Me quemo un poco, pero casi que paso de un tirón. ¡No! ¡Tú no! Y así, pues mira, nos ahorramos. En principio hay que dar la vuelta para no quemarte, pero... Vale, pues yo me quemo entero, vamos. Pero da igual. Mientras pases... Si es que no paso... Dale a la voltereta. Tienes que voltear. Me has chicharro como un perro. Claro, pero si no de esa... Tienes que darle la voltereta. Muy rápido. ¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la puerta! Se anula manualmente desde por aquí la no te quemas. Control, la abriré desde aquí. ¡No! Si lo haces así no lo también. ¡Ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo sigo! Fallo en la puerta. Cojonudo. Pero es que ahí está la muchacha. A ver, venga. ¡Eli! ¡Vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! Vamos, salta, coño. Isaac. ¡Venga, hazlo! ¡Isaac! ¡Te quiero! Bastante emotivo, ¿eh? Isaac. Mal rollo. Está salvado seguro, que ha escapado. El gas sigue saliendo. Tenemos que irnos ya. Acababa. Este hombre, la verdad es que era su misión. Si no quiere ya acabar con todo y morirse, ya es por poco, ¿eh? Porque todo lo que ha pasado durante tres títulos es para decir, mira, que lo den por culo ya. Yo me muero y se acabó esto porque no es una puta locura. Horrible, ¿eh? Lo que ha pasado a este hombre es bastante casi peor que lo de Sebastián Castellanos y otros tantos mártires en otros videojuegos. Horrible. Bueno, ahora que... ¡Oh, hostias! Me muero. ¿Has muerto el tirón? ¿Qué había que hacer? Ah, no, te has muerto tú. Claro, me había asustado. Me hay que intentar salir vivo. Ah, claro. Pues me he muerto. ¡Mira cómo doy vueltas! Vale, espera, que analizamos la situación. ¿Qué pone? Ah, yo tengo que huir para adelante como un perro. Hostia, te quemas. Si me quedo quieto y me lo pienso... Yo no sé dónde estás tú, pero yo donde estoy es un camino para correr para adelante y ya está. Vale, sí, te estoy viendo. Es que nos va consumiendo. Y como tardes medio segundo... ¡Pum! Te quemas. No, es que no estaba viendo. La... He dejado. Eli. Isaac. ¿Eh? No te desmorones. Vamos, tío, no te vengas abajo. Danik se dirige hacia la máquina. No podemos dejar que la apague. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. Este tío es majo. ¿Entendido? Vale. Venga, vamos a liarla. ¿Pero cómo lo encontramos? ¿Dónde está la entrada? Santos. Aquí ahora podemos tirar por aquí. Estaba bajo esta instalación. Si introducimos pues no. Ese punto en los localizadores, iremos directos a Dani. Igual teníamos que haberlo hecho antes, no lo sé.
Pero he consultado antes cuánto llevamos el capítulo y de este capítulo llevamos un 47, un 50%. Cuando fuiste a lo de las ventanas. Hay muchos logros y muchas cosas para hacer. En otros hemos conseguido el 100%, en la mayoría, pero en otros, en uno nos queda un 99, quedamos en un 99,6 o algo así, y en otros nos faltó un bastante. ¿Cabrones? ¡Hostia! ¡Un bicho! ¿Qué es que hay de estos? ¡Ojalá, ojalá, ojalá! ¡Ojalá, mira lo que se por detrás! Me he curado. ¡Puta, qué! ¡Bichos de esos! ¿Que me mata? Me ha matado. Esta vez he muerto yo, tío. Es que no te lo esperas, estás intentando defenderte y te sale. Vamos. Tiene tu madre, ¿no? Sí, sí. Hijos de perra, chaval. Pues hay que andar con cuidado, ¿eh? ¡Hala! Me lo he comido de lleno. Tío, bombitas. Sí, sí. Nuestra vieja haciendo motocross va a renacer. Tiran bomba de esa para que vaya a recapar. ¡Hala! ¡Me han ralentizado! Se acaban de dar, tío. Te mando a mí. ¡Mira, mira! Baja por la cuerda. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Comíoslos! Claro, si los matas, los bichos salen. Si no los matas... ¡Míralo! Madre, que se vuelva a asomar. Acá hay un seco. Cuidado, vale, espera. Me voy a asomar, Bichos quedan, son unos cabrones. ¿Dónde? Pues por el ascensor. Hay que subir por el ascensor. Pues no quedan bichos, ¿no? Otra vez este camino, ¿eh? Increíble. Pero la música ya es acción y tensión, ¿eh? Eli, ¿cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí, parece que usaron neurología forense magnetómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. ¿Qué cabrones? ¿Están arriba? La nave. No, hay que correr. Ocúpate el de atrás, a ver si ha muerto o no. Está muerto. Sí, pero me han dado, ¿eh? Me dieron... Sí, también. Creo que te han pillado a ti de... Tanto uno como el otro. Me pillaron bien. Baño de fuego. Y eso es cuando estamos aquí con todo encendido. Un día 38 grados. Mira, aquí hay cosas. ¿Dónde estás? Aquí. Oh.
¡Hala! ¿Qué había ahí? ¿Una bomba o qué? ¿Me han tirado algo? No, no, que... ¡Cabrón! Yo. Gracias, hombre. Me has reventado vivo. ¡Hola, tú! ¡Hola! ¡Hala! Pero no se maten entre ellos, ¿eh? Parece que están con... Han activado el cooperativo, ¿eh? ¡Hala! En toda la cabeza, chaval. En toda la cabeza le he dado, se le ha reventado. Aquí hay un par de ellos, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que si te cruzas delante mía no puedo disparar. Sí, sí. Por eso muchas veces me quedo ahí como... Me quedo como parado mirando. No sé, procuro no molestar. Lo que pasa es que a veces es jodido. Estamos ahí metiditos en un hueco pequeño. En un metro cuadrado. Claro, ¿qué es eso? Y los bichos que tampoco son pequeños, los tíos con los trajes. Efectivamente. Eso es. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, móvete, Maloni! ¡Móvete, Maloni! ¡Móvete, por Dios! ¡Hostia! Pero es que eligen el momento adecuado, ¿eh? Ya. Es que he visto de repente los láser. ¡Uah! En todo el pecho. Bien, más. La chaval, qué jartada. Voy por el humano ese. ¡Cabrones! ¿Pero no hace más que pegarme esos papos? ¡Hijo puta! ¡Ayúdame! ¡Muévete, que te pega! ¡Voltereta! ¡Cabronazo! Ya sabes. Y yo con la escopeta de aquí adentro también, lo tengo cuadrado. Una escopeta mal vas por ahí, esa distancia. A 50 kilómetros. Como si tuviera un sniper tú. Bueno, pues ya estaría. Me las he visto putas por un momento, ¿eh? Los semiconductores son pendrive. Parece ser. Son algo así, parecido. A ver. Espera. Vale, no hay nadie. Voy. Que justo te has puesto y te he visto en la nuca, el rayo láser así apuntándote. Sí. Qué hijo de mala hostia. Dejo el que te pille más cerca. Hostia, que todavía quedaba una. Vale. Tú te imaginas hacer esto con todo lo que nos ha salido por detrás. Yo te digo, majo. Nos da la risa, ojo. Capítulo 16. Ahí va, bajo la superficie, extenso al subsuelo. Mira, miro. Tengo rabia. Maldita sea. Tiene que haber otro modo de bajar. El eje estará aquí. Hostia, mira para atrás. Los carretes de cable. Ya podemos bajar. Tú has perdido la chaveta. Lo perderemos todo si no nos movemos. Ya. Uy, que no me caben las cosas. Por eso hay un banco de trabajo. No me cabe la munición. Un robot de vuelta. Claro, es que solo solté uno, creo. A ver cuánto tengo. Bueno, yo voy bien con esto, voy bien. Eso fuera. Y obviamente hay cosas en la caja fuerte. Hay que bajar. Hola, esta vez no me quedo sin munición, ¿eh? ¿Cuánta munición tengo yo? No sé, de escopeta puedo pegar 220 tiros. Ahí. Vale, voy a pillar munición. Eso sí debería comprarlo. Si no te doy yo, ¿eh? Espérate, que te doy. Nada, no te preocupes. Te acabo de dar 26. Vale, venga, va. Pues para abajo que toca.
¿Por qué pone esperar? Si le estoy dando, lo estoy pulsando y pulsado. Todo. Joder, eso a veces va un poco como el culo, ¿eh? ¡Vamos! Bueno. A gozarlas. ¿Sabes que estás como una cabra, no? ¡Vamos! Ojo, cuidado. ¡Saltito! Hay bichos, ¿eh? Las cosas que sueltan se nos han escapado. Sin cabeza. Creo que tenemos uno por detrás abriéndonos la nuca. Esto es divertido, ¿eh? Hostia, vamos a bajar. Está guapo la cerrada, ¿eh? ¿Dónde vas? Maloni, que me mata. Que me comen vivo. Que son varios, ¿eh? ¿Dónde vas, mamón? Calibrando carga útil. Espere. El transporte se reanudará en unos instantes. Reanudando operaciones. Manténganse a distancia. Al ascensor. Ha sido un poco heavy, ¿no? ¿Qué pasa, Diego, tío? Pero ha estado muy guapo. ¡Isaac, echa el freno! Lograr que te maten no solucionará nada. Norton tenía razón en una cosa. Está cabreado. Este viaje es solo de ida. Y si voy a morir en esta bola helada, me llevaré a Danny conmigo. Pinta, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Porque no te he oído? Que si puedes esto ya al final del juego. Creo que pinta ya. No queda mucho, ¿eh? Creo, recordar. A punto un láser, Manoli. Bueno. Experimentado. ¿Qué pasó? Lo que pensaba que te había dado un láser de eso. Que te estaban apuntando, pero... Otra tiene una, ¿eh? Que acabo de coger. Vale. Esto va. Hay que seguir, ¿eh? Creo que estaba soltando un robot. Nunca más momento para soltar un robot. Ah, coño. Espera. Dame la rata, tío. Que tú lo vas a dejar. Claro, ya se me olvidaba algo. Claro, claro. Hala, a bajar un poquito más pa el fondo. Mira, bombazo, bombazo. Hostias. ¿Qué ha pasado? Ponte una que dispare rápido y ya lo pido en el rojo. Es la. Pulsadito. No, si la que llevabas dispara rápido, lo que pasa que... No sé, como que... ¿Has reventado tú algo cuando estaba yo cerca y hemos explotado? ¿O han sido los tíos? Yo le estaba disparando a los barriles para matar a los tíos. Igual estabas tú cerca de uno. Me da, ¿eh? ¿Ves? ¡Cabrones! Mira lo que he cogido, que estaba escondido, tú bajando con el láser. Me he parado a cogerlo, tú, que lo he visto brillando. ¡Qué rata eres! A ver. Pues tiene que ser bueno, ¿eh? Porque esto no es sitio para coger cosas, ¿eh? ¡Hala! ¡Vámonos! Nos tienen aquí jodidos. Hay que bajar echando leches. Okay. A ver. ¡Oye! ¡Maloni! Me está... Me cogí una caja de allí enfrente.
Me está apuntando uno por ahí. ¿Un cargador aquí abajo? No veo nada. La caja rompe ahí. Bueno, vale, ya lo he visto. Deja de moverte, ¿por quién es? Porque están aquí abajo intentando apuntarnos. Tenemos que ir por ellos. Desde aquí. Están ahí, pero que hay un montón de peña ahí abajo que nos tienen ganas, ¿eh? ¿Bicho? ¡Coño! Pues es que va un poco... Sí, lo de los chismes esos... De esquina a esquina un poco complicado. Sí, las diagonales van un poco... jodidillas. Apagadlo. Creímos que era... Vamos a soltar las cosas en la... La luna es el origen de la señal, de la locura. Devolvemos a la vida. Apagadlo. Son sus llamadas de auxilio. Oh, 50 de semiconductores me hacen falta. ¿Ha habido un traje nuevo? Legionario, ártico, espacial, arqueólogo, élite. ¿El élite lo teníamos ya? ¿Te suena? No te sirve. No lo sé. Tú ahora cuando te metas, mira a ver si te dice que hay traje nuevo. Porque me ha salido un mensaje y lo he pasado. No, el traje élite se ha desbloqueado, sí. Vale. Correcto. Nos lo ponemos, ¿no? Claro, pero es que le di al botón y no sé qué me ponía. Es lo que me pasó. A ver cómo es. Qué buena pinta, ¿eh? Recuerde los Vengadores. Pues ahora me lo pongo. Mejora duración y tiempo de carga, mejora el daño y alcance del módulo cinético. ¿Te da para algo? Daño. Otro punto de daño. Sí, he puesto, le he dado los últimos 3 puntos de daño de cinética. Lo tengo a tope. Para cuando lance las cosas. Y el alcance a tope. Estabilización. ¿Esto qué es? Para más energía. Energía. Segundo punto de energía, energía a tope. Madre mía, tú. Energía a tope. Voy, llevo ya el traje petado, ¿eh? Vale, pues me voy a poner el traje legionario. Y vamos para adelante. El de élite, que me diga. Claro, esto lo suyo es ponerse el traje a tope, conseguir el máximo de cosas para armas y así ya cuando te lo pones ya en la dificultad super, ¿no? Vas un poco más cómodo, que te van a dar por el ojete igual. Pero por lo menos que no vayas tan malamente, ¿no? No, no, pero sigue siendo difícil. No, no, por cojones, si ya es difícil, mira. Aunque vayas con ello petado. Sí, porque está difícil y creo que por encima de difícil hay dos más, ¿no? Una o dos, ¿no? Sí, la última es imposible. La otra no me acuerdo cómo se llamaba. Mejora de rey. A ver si ahora... No, claro. No he conseguido yo nada de los robots. Daño 2, cargador más 1 que has pillado por ahí, ¿eh? Daño 2, cargador más 1. Pues espera, a ver. Claro, si me queda igual. Ya la tenía esa. Bueno, venga. Ya haré las mejoras pertinentes más adelante. Ah, vale, que estás tú ahí. Venga.
Va, semiconductores, ha encontrado dos nada más. Bicho rata, asqueroso. Ya podía haber encontrado lo que me hacía falta. Pues nada. Estoy. Uy. Cuidado. Eso me da feo, ¿eh? Míralo. No se ha petado. Pues más para abajo. Bueno, no parece que haya mucha distancia, pero espérate a ver. Es que es por ahí, ya sé, yo digo, no puedo pasar por ningún lado, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Cabrón, dice, mira, ahora se piran. Sucios. Coño, no baja. Claro, me están reventando. Digo. Pero voy a acercarme un poquito más. Mira, Baloni, mira, Baloni. Ahora le damos cañita, pero... ¡Mierda! Por si era poco, bichos explosivos. Huye, 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 vamos. Huyo como la rana. ¡Que me peta uno! ¡Vamos, vamos! Cada vez que la de la rata hasta el... ¡Guau! ¿Qué es eso? Eso es un bicho como la Roseta, ¿sabes, no? Pero... en plan envenenado por la mierda esta de lo de las efigies. Pues ya está, totalmente jodido. Así eran esos... Lo veo bugueado, esos alienígenas. ¿Tú lo ves? Yo lo veo bien. Se me ha quedado como bugueado. Sigo bajando, ¿eh? ¿Y entonces qué hago yo con este? ¿Habrá que matarlo o algo? Ah, pero tú estás contra él. Sí, ya me lo he petado. Joder, era duro, ¿eh? Besitos. Con fuego se cura. Me va por culo. A bombazo cabulante. Tío, ¿sabes qué pasa? Como iba tan adelantado. Muy buenas, mister. Como iba tan. Como me he liado a huir. A huir como un. Bienvenido, colega. Como una rata, cuando sí, el bicho sí, se apareció, acumulado. Cuando el bicho grande apareció, yo estaba tan cerca de él que se va a quedar como bugueado y al final, mira, y al final como que no te has pasado. Qué cabrón. Yo lo he tenido que matar. Bueno, podía haberlo esquivado posiblemente, pero lo he tenido que matar. Más rapel. Sí, pero este es con premio, ¿no? Aquí pone eso cámara lenta o algo. Cada vez más complicado. Coger esa carne y hacer una barbacoa, dice. Yo no sé, ¿eh? Pero comerme eso, mal rollo, ¿eh? Ayer leí una noticia un tanto curiosa. En no sé qué parte de Sudamérica que me ha acordado al pelo de la cuerda. Hostia, que me ha cogido.
Otra vez me he pasado. Y yo aquí pegándome con él. ¡Me lo meté! No tengo balas. ¡No tengo balas! Huye, huye, huye. Bueno, ¿de qué parte de Sudamérica? Fue una pareja hace puente. Y la chica confundió las órdenes que le habían dado. Se creía que le había dicho que saltara y saltó sin cuerda. No me jodas. Sí, tío. Qué putada eso, ¿no? Corre, corre. Que ya estamos fuera. Qué tío, saltó sin cuerda. ¡Hostia! Con 25 años. Qué putada, macho. Me está dando pena mientras me lo dices, macho. Estamos aquí jugando a estas cosas bestias. Es que me acordaba de la cuerda, tío. Lo leí ayer. Mucha proteína tiene, dicen por ahí. Por lo visto, le puso lo del... ¿Cómo se dice? El cinto ese que te ponen, el arnés. Sí. Y se ve que el chico, supuestamente, Claro, no le había puesto la cuerda. Se ve que el chico se giró como para ir en busca de otro a ponérselo también. Y ella entendió como que le había dicho que saltara. ¡Andando! Capítulo 17, ¿eh? Hemos pasado este capítulo echando leches. ¡Mierda! Debemos encontrarlo antes de que lleguen los refuerzos. ¡Vamos! Yo no tocaba por aquí. Pues voy a... Voy a comprar balas, pero como para un regimiento. Mira lo que acabo de coger aquí escondido. Buah, todavía me faltan semiconductores. Madre de Dios hermoso. ¿Y si vendo de aquí cosas? Vamos a ver. Vender. Gel somático, pero si es que gel somático tengo yo, creo que para... Semiconductores, como he empezado a mejorar el traje otra vez, que tiene... Me quedan 46. Te lo pudiera mandar. Ah, espera, que botiquines igual debería pillar alguno, ¿eh? Yo tengo no sé cuántos pequeños. ¿Te vale de algo? No, no, pillar del almacén. Aquí en el almacén, mira, tengo uno tocho del todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 26, 26 dobles. Me quedan todavía, no sé si querrás algo. Hostia, que el trueno ha caído tú. ¿Has escuchado? No, no se oye. Discord, la verdad, se quita bastante bien. Hostia, qué miedo, tú. Te juro que... Hostia, se ha hartado la alma de todos los coches de la calle, tío. ¡Holo, holo, holo! Espera, te lo juro, ¿eh? Aquí hubo un rayo que cayó a menos de 100 metros de mi casa. Dame un momento. Sí, sí. Alá, tío, escucha, qué susto me he dado. Tío, como una explosión. Hostia, qué burrada, tío. Mira, hay dos o tres coches con la alarma sonando. Calla, que aquí me despertó una vez de madrugada hace unos meses una tormenta. Mira. Porque suenan como explosiones, como las explosiones de las pelis, pero como que estás tú dentro. Tres rayos cayeron y cayeron en el barrio. Y hubo un bloque que le jodieron todas las teles y todo y petó. Y está aquí al lado de mi casa. Casi me cago encima. Tío, qué susto me ha dado, que no sé dónde ha caído, tío, pero ha sido como una bomba, tío. Yo que eso ya lo he vivido, lo he visto. Uah, eso, y es horrible, tío, ¿eh? Jamás he escuchado algo así, ¿eh?
Es jodido. Lo que pasa es que Discord, ya te digo yo, que mutea muy bien los sonidos de fuera y no se oye. Y tú puedes haber oído un bombazo y aquí nada. Es que ha sido como... Es que no te sé explicar, tío. Nunca escuché una bomba, pero... Pero algo parecido, sí. Es muy parecido a lo que te puedes imaginar una bomba. Te lo digo porque lo sé. Uy, qué susto. Es muy parecido, ¿eh? Con el corazón a mil, ¿eh? Duermo debajo de la cama. Bueno, aparte de que se cayeron tres cachos de tejado del edificio que están aquí reformando, justo que está a metro y medio de mi pared, y también pensé que me moría. Casi muero de un infarto una de las veces. ¿Tú sabes lo que es que se caiga un tejado? ¿A un metro de tu ventana, de donde duermes? ¿Qué? Es acojonante eso. Casi me cago encima, otra vez. Cabrones, lo hicieron todo mal y además es que tuvo un accidente uno de los obreros, ¿eh? Se conecta esta red y alerta a las otras. O sea, ha puesto el corazón en la boca, ¿eh? Sus hermanas vendrán en busca. Bueno. Pero hay una esperanza. Los nativos nunca... Esperemos que no le haya pasado nada a nadie. Pues espero que... No, tío, no sé. Igual luego me entero que ha caído en el edificio al lado, pero... Es que podría ser una posibilidad. A veces ocurre. ¿Sabes lo que pasa? Que encima justo son como tres torres altas y yo soy la torre de medio, ¿no? Pues las dos de los laterales tienen la típica antena esa de telefonía encima. Sí, sí, sí. Pero tendrán pararrayos, digo yo, ¿no? Puede acabar con la luna. Solo necesita la configuración correcta. ¿Qué hay de Danny? No bastará con detenerlo. Necesitamos recuperar el códice. Es la clave para reconfigurar la máquina. Vale, necesitamos saber qué sonido es. Hay que escucharlo, ¿eh? Abrir. El bicho con dos puntitos. Bicho tres rayas con el punto rojo y el uno dado la vuelta. Tienes que poner... A ver. Este. Este. Y este. Abierto. Vale, es fijarse en los audios, que además te lo ponen gráficamente. Aparte del audio, te ponen como lo que tienes que poner. Básicamente. Es muy fácil. Vale, encima está lloviendo, tú. Normal, tienes la tormenta encima, pues tiene que estar lloviendo mares. Y esta es parte de la civilización antigua de los... Estamos metiendo de los quecos estos. ¿Ves? Esto es parte de la nave. De noche. En la parte en la que estamos, con la tormenta esta y el difícil. Se puede poner peor la cosa. Y esa será la máquina. Para darle más realismo, macho. Entonces es la hora, ¿eh? Sí. Es la hora. Necesito que me prometas algo. Si hay no cajas. Lo consigo, acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carter. Tú y yo. Sí, pero... Si no... Ayudé a llegar hasta aquí. Tiene pinta que voy a morir, ¿no? Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente para qué? Para... Iremos viendo. Compensar... Todo lo malo que he hecho. Y no parece mal, tío, ¿eh? Eres un buen hombre. Aliené a mi hijo. Destrocé a mi familia. A Isaac, maté a Santos. Santos... Bueno. Haría todo eso un buen hombre. Tus intenciones son buenas. Las cosas no siempre salen como deben. Momento emotivo, ¿eh? Sí. Y le pinta que estamos en el final, ¿no? Es que no me acuerdo cuánto queda. Se alarga un poco. Pero yo creo que nos lo vamos a petar en nada, ¿eh? No va a quedar mucho. Me son ya las 12:25, ya voy a 3 horas. Mira, es un buen ratito. No es tarde. Pues el próximo directo yo creo que esto... Vamos a poner ese código. Sí, si lo dejamos aquí es justo el momento oportuno para que ponga guardando. Pues seguro. De momento no lo ha puesto. Hay que esperar a que lo ponga. Muy buena, Sequito, tío. ¿Qué tal? Un saludo. Aquí detrás se puede pasar. Aquí hay una caja. Danny, tienes que parar. Pero fíjate qué vista tenemos, ¿eh? Nos ponemos a jugar a Dead Space 3, que me lo propusiste, y sale la noticia poco después. Va a salir Dead Space Remake. ¿Sabes lo que es?
parte del y luego se confirma. ¿Dónde estás? Está viva, Danik. Aquí, he abierto una puerta, ¿verdad? Si apagas la máquina, la liberarás. Esa puerta es la que no de donde veníamos, ¿no? Se originará un evento que erradicará cualquier tipo de vida de la sí, la del mensaje alienígena. Tú puedes estar por hecho que conozco sus intenciones. Tú la tienes porque no la entiendes. Danik, escúchame. ¿Y tú aquí arriba hay algo? Danik, ¿me oyes? No queda nada. Por lo menos no lo he visto yo. Cabrón. Uy, pera. Maldito Danik, ¿eh? ¿Cómo fui? ¿Cómo va? Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien. Aquí hay algo. Míralo. Recarga 2, daño 1. Perfecto. Y aquí hay que meter algo. ¿Y dónde estamos metidos, eh? Es en la mierda, tú. Sí, pero ¿ves los extraterrestres ahí tiesos? Secos. Esta es la nave, ¿eh? O algo así. O parte de la estructura de la nave. Ellos vinieron aquí y se encontraron con la misma mierda que nosotros. Pero esa es como ya la madre de todos los ejércitos medio sentada, ¿no? Bueno, no, son todos iguales. Hay como varios. Aquí vale, está. Hay que... Date aquí contado, está. ¿Vale? La célula de energía, la encontré. Bueno, 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 dices tú que... ¿Has visto lo que hay aquí? ¡Míralo! ¡Mira! Lo estoy apuntando. Mola, ¿eh? Ese... Este queco gigante. Ah, cuidado. Hostia, aléjate de ahí. Vale. Es tarde, pero bueno. Eran caras. Estaba mirando al... Bueno, será por botiquines, ¿verdad? Pues más fiesta. Una caza. Ajá. Cuidado. Hay que traer otra carga, ¿eh? ¡Paisa! ¡Se nos escapa! ¡Tiro! ¡Tengo un plan! ¿Puedo ir más rápido? No, no se puede más rápido. ¡Hala! Digo, hostia, ¿cómo ha reventado de rápido? Sí, no, a reventar el momento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, que me había quedado pillado. ¿Que me ha dejado la peor o qué? Esa estaba defectuosa. ¿Pa una que pongo, no? ¿Que ha sido hacer el crack? Sabía que moría. ¿Había que pulsar un botón? No. Bueno, pues estamos con el códice y mira dónde está la mierda de las efigies, ¿eh? Está guardado. Vale, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. El último día nos lo petamos. Esto va a ser divertido. Esta zona era un poco complicadilla, quiero recordar. No sé cuánto nos quedará, pero bueno, ya se ha guardado. Vale. Pues, progresos y desbloqueos. Vale. Te ha salido, ¿no? Sí. Progresos y desbloqueos, a ver qué queda por aquí. 5,4% del capítulo 17 llevamos. Nos queda, pues eso, casi todo entero. Capítulo 18, capítulo 19 y acabaríamos el juego. O sea que el próximo día nos lo acabamos. Un directo más y se acabó. Bueno, no digo muerto, que igual si me pasa lo que me ha pasado hoy en el sitio este. Pero lo has conseguido al final. Pues madre, nada, muchachos, que espero que hayáis pasado un buen rato. Muchas gracias por pasaros. Ha estado bastante bien, ha estado divertido esto. Y como digo siempre, pues a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, Jesúsete, un placer, como siempre, tío. Un saludo, hasta luego.